Obrigado, Gostner. Eu ia só também daqui agradecer o convite que Foi foi feito para participarmos nesta ação de promoção do português e do espanhol e da promoção também de todo o trabalho que é feito em português e espanhol pelos falantes destas duas línguas. E também também tem são exigidos toda a leitura. Por isso, espero, estou certo que teremos todos um ótimo dia, um ótimo Cristina, cuando quieras. Sí. Hola a todos. Espero que me escuchéis perfectamente. Quería empezar dando las gracias a la Universidad de Elche por organizar este evento tan interesante y en particular a Óscar Bonastre por invitarme a moderar esta mesa redonda llamada Innovating in Engineering Education. Ya estoy. ¿No me escucháis? ¿Hola? ¿Me escucháis? Bueno, todos sabemos que la llegada del COVID ha supuesto una revolución social en muchos sentidos y en particular en el aspecto educativo ha planteado diversos desafíos. Por un lado, el confinamiento supuso un reto para mantener los niveles de calidad, pasando de la presencialidad a la no presencialidad en tiempo récord, ¿no? En concreto, por ejemplo, en mi universidad, que es la Carlos III de Madrid, yo soy Cristina Fernández, profesora de la Universidad Carlos III de Madrid. En menos de una semana empezamos a dar clase online con plataformas nuevas y sin experiencia de enseñanza de estas características, ¿no? El curso pasado, cada universidad retomó la llamada nueva normalidad de la forma que pudo, y es un hecho que para afrontar estas situaciones, presencialidad parcial, restricciones de aforo, distancia social, ¿no? La innovación educativa yo creo que cobró cada vez más relevancia, por lo que es muy interesante escuchar lo que nos van a contar los cinco expertos que tenemos hoy con nosotros, y que tienen unos currículos muy extensos, pero bueno, los que voy a presentar brevemente. Para empezar, va a hablar la doctora Concepción Parejo, que es licenciada en Química por la Universidad Complutense de Madrid. Inició su actividad investigadora en el CSIC, en el campo de los biopolímeros, y se doctoró en Química por la Universidad Complutense de Madrid. Posteriormente se trasladó a la Universidad Miguel Hernández de Elche, donde ha venido desarrollando su labor docente en los grados de Farmacia, Ingeniería Eléctrica y Electrónica y Automática Industrial. Desde 2016 es subdirectora de Calidad y Relaciones Institucionales de la Escuela Politécnica Superior de Elche. En segundo lugar, va a hablar el doctor Rafael Molina Carmona, licenciado en Informática por la Universidad Politécnica de Valencia y doctor ingeniero en Informática por la Universidad de Alicante. Es profesor titular en la Universidad de Alicante y actualmente es vicerrector de Transformación Digital de la Universidad de Alicante. Dirige el grupo de investigación Smart Learning, Tecnologías Inteligentes para el Aprendizaje y también es director del Laboratorio de Educación de la Unidad Científica de Innovación Empresarial Arts Innovation de la Agencia Valenciana de la Innovación en la Universidad de Alicante. Es miembro de la Cátedra Santander Universidad de Transformación Digital y forma parte de la ENUI, la Asociación de Profesores Universitarios de Informática. En tercer lugar, va a participar el doctor Faraón Llorens, catedrático
de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial en la Universidad de Alicante, director de la Cátedra Santander de Transformación Digital y miembro del Grupo de Investigación Smart Learning, Tecnologías Inteligentes para el Aprendizaje. Ha sido director de la Escuela Politécnica Superior desde el 2000 al 2005 y vicerrector de Tecnología e Innovación Educativa en la Universidad de Alicante y secretario ejecutivo de la Comisión Sectorial TIC de CRUE Universidades Españolas. También es presidente de la ENUI, la Asociación de Enseñantes Universitarios de Informática. Nuestro cuarto ponente va a ser el doctor Pedro José Muñoz Merino. Pedro es profesor asociado en el Departamento de Ingeniería Telemática de mi universidad, la Universidad Carlos III de Madrid, somos compañeros. Ha sido coordinador del proyecto LALA, financiado por la Comisión Europea, para la adopción de técnicas analíticas de aprendizaje en Latinoamérica, y también ha sido el investigador principal en diferentes proyectos relacionados con sistemas adaptativos, técnicas analíticas de aprendizaje, etcétera. Por último, nuestro último ponente va a ser Manuel Cairo. Es ingeniero de telecomunicación y doctor ingeniero de telecomunicación por la Universidad de Vigo. Recibió el premio a la mejor tesis doctoral en 2007 del capítulo español de la Sociedad de Educación del IE Cubo y ha sido presidente del capítulo español de la Sociedad de Educación del IE Cubo en el bienio 2018 y 19. Desde el año 2002 ha impartido docencia en las titulaciones de la Escuela de Ingeniería de Telecomunicación en la Universidad de Vigo y el máster interuniversitario en ciberseguridad. Vemos que todos ellos han tenido muchísima experiencia, no solamente en educación, sino sobre todo en innovación educativa. Les pido a todos ellos que hagan una presentación en torno a 10 minutos. Por favor, todos los que quieran participar y hacer sus preguntas, pueden hacerlo a través del chat y abriremos el debate cuando todos hayan terminado sus presentaciones. Muchas gracias. Bueno, empieza por tanto que Concepción Parejo. Adelante, por favor. Muchas gracias, Cristina, por la presentación que has hecho y también agradecer a Óscar la invitación para poder participar en este foro tan amplio y poder contar todas las experiencias en docencia durante todo este periodo que hemos tenido en la Escuela Politécnica. Bien, me gustaría comenzar situando un poco lo que es la Escuela Politécnica Superior de Elche, la EPSE, y comentar que tenemos alrededor de 1.800 estudiantes matriculados y que se encuentran repartidos en 5 grados, 3 de la rama industrial, 1 de la rama de ingeniería de telecomunicación y otro de la rama informática. Y también tenemos 5 másteres, 2 de ellos el de ingeniería de telecomunicación e ingeniería industrial, que son másteres habilitantes. Bien, todo este proceso que hemos vivido ha sido el resultado de una serie de decisiones y de acciones llevadas a cabo por, en principio, 4 partes muy importantes dentro de la universidad, como son el equipo rectoral, el equipo directivo de la escuela, el profesorado y, no menos importante, el estudiantado, que ha sido el sujeto tanto activo como pasivo de todo este proceso. Bien, la exposición que voy a realizar va a ser un poco siguiendo una línea temporal que en principio comenzó el 12 de marzo del 2020, cuando el rector de nuestra universidad envió un correo electrónico a toda la comunidad universitaria, suspendiendo las clases presenciales y pasando a la impartición de la docencia en modalidad online. Esto fue un jueves por la tarde y el lunes había que empezar a dar clase en los mismos horarios previstos de manera online. Había que cambiar por completo toda la dinámica que teníamos hasta ese momento para impartir clase. Para ello disponíamos de la plataforma Google Meet para impartir esas clases y el propio equipo rectoral, consciente de que no todo el profesorado estaba familiarizado con esas tecnologías para poder impartir la docencia, impartió una serie de seminarios para poder conocer el funcionamiento de esa plataforma, fomentó el uso del campus virtual y sobre todo de la plataforma Moodle para poder realizar exámenes online, porque lo que en principio iba a ser 15 o 20 días de parón en docencia online se convirtió en toda la docencia del semestre. Para ello facilitó también un ordenador portátil a cada profesor para que pudiera impartir la docencia de la forma más adecuada. Bien, evidentemente este tipo de docencia online requiere
que los estudiantes tuvieran los medios necesarios para poder impartir o recibir esa docencia. Y pronto nos dimos cuenta que eso no era así. Y ahí es donde dijéramos que la Escuela Politécnica, con su equipo directivo al frente, tuvo una labor de coordinación entre profesorado, estudiantado y el equipo rectoral muy importante. Recopiló toda la información de aquellos estudiantes que no disponían de medios para poder seguir esas clases, lo comunicó al equipo rectoral y ellos suministraron tanto dispositivos como tarjetas de datos a todos los estudiantes para que no tenían esos medios para que pudieran seguir las clases con normalidad. Además, la mayoría de los grados que tenemos en la escuela son grados eminentemente prácticos y a petición del profesorado solicitó al equipo rectoral el acceso remoto a todos los ordenadores de las aulas de informática para que se pudieran realizar las prácticas en remoto, si no con toda la normalidad que era imprescindible, bueno, siempre de la mejor manera posible. Además, se realizaron a través de los subdirectores y directores de máster reuniones periódicas con todo el estudiantado y con todo el profesorado para conocer de primera mano todos los problemas que iban surgiendo en el día a día. Y además, más o menos a la hora del segundo cuatrimestre, en abril-mayo, se lanzó una propuesta a todo el profesorado, un formulario de Google simple para que cada profesor comentara o dijeran cómo había sido capaz de adaptar su docencia al modo online. Este formulario, la verdad, es que tuvo bastante éxito y, de hecho, fue aprovechado por el equipo rectoral para poder implementarlo en el resto de centros de la UMH. Bien. Me gustaría destacar aquí toda la labor llevada a cabo durante ese periodo por el profesorado, que en realidad era el que tenía que aplicar todas las instrucciones que se venían recibiendo, que ya os aseguro que no eran pocas y cambiantes prácticamente cada día. Bien, y aquí sí que hubo mucha disparidad de criterios a la hora de esa aplicación de cómo impartir la docencia, desde subir archivos PDF y colgarlos en la nube con el material necesario para cada una de las clases, pasando por grabarse a sí mismo esas clases y colgarlas para que estuvieran a disposición de los estudiantes, o impartir esas clases en directo vía Meet, como podemos apreciar en la imagen que aparece ahí, con el montaje que realizó en su casa el profesor de radiación y propagación en su primera clase online el 16 de marzo de 2020. Bien, además, las prácticas, como no se podían realizar de forma presencial, quien pudo las realizó en remoto, pero aquellas asignaturas en las que no se podían realizar ese tipo de prácticas fueron sustituidas por simulaciones, por clases de problemas o cualquier otra aplicación que resultara importante para los estudiantes. Además, se resolvieron multitud de tutorías online, normalmente fuera del horario previsto para las clases, y hubo un fomento importante de la evaluación continua para facilitar el aprendizaje de los estudiantes durante todo este periodo. Me gustaría destacar también no solo la labor del profesorado, sino también del estudiantado. Fueron muy pacientes, sobre todo al principio, hasta que todo esto pudimos conseguir ponerlo un poco en marcha y valorar su disposición positiva y su valoración positiva de toda la labor llevada a cabo tanto por el profesorado como por el equipo directivo de la escuela y de la universidad. Bien. Llegó, acabó el curso 19-20 y llegó el curso 20-21 en el que todos esperábamos que todos íbamos a volver a la normalidad y íbamos a empezar otra vez en docencia presencial. Nada más lejos de la realidad, el rector de la universidad, de acuerdo con el resto de universidades de la Comunidad Valenciana, acordaron llevar a cabo la docencia durante este curso en modalidad dual. Bien, para ello se dotaron todas las aulas de cámaras web y de micrófonos que, junto con el sistema de altavoces presente en el aula ya instalado, permitía a los estudiantes que se encontraban en remoto seguir la clase con toda normalidad y además participar en ella. Además, como el aforo estaba reducido, se implementó una aplicación en la que cada estudiante reservaba su asiento para poder asistir de manera presencial a las aulas. Cuando el profesor llegaba al aula, abría la aplicación y en ella veía reflejados los nombres de los estudiantes que habían reservado ese asiento, pasaba a lista y esto permitía realizar una trazabilidad inmediata en el caso de que hubiera algún caso positivo por COVID. Además, para seguridad de los estudiantes, se añadieron a las guías docentes unas adendas en las que se indicaba cómo se iba a realizar la evaluación
de la asignatura en caso de tener que volver a una docencia completamente online. Además, se nombraron los coordinadores COVID, cuya labor era sobre todo de servir de enlace entre los estudiantes y el equipo rectoral, y además velar porque todas las indicaciones que Sanidad hacía sobre restricciones y demás fueran cumplidas por toda la comunidad universitaria. Bien, en este curso, la Escuela Politécnica adaptó sus horarios a las necesidades de ventilación de las aulas. Lo que se hizo fue dejar media hora entre cada una de las clases impartidas para proceder a que se renovara por completo el aire de las clases, con el consecuente descontento, sobre todo inicial, del profesorado debido a que perdían media hora de cada una de sus clases, pero que luego fue aceptado con total normalidad. Adaptó los grupos de prácticas al aforo permitido, pasamos de 32 estudiantes en cada grupo a 20 estudiantes, se fomentó en gran medida el uso de la evaluación continua y siguió haciendo labores de coordinación entre estudiantes, profesorado y equipo rectoral. En cuanto al profesorado, ya mucho más experimentado respecto al semestre anterior, realizaba un uso generalizado de lo que es el campus virtual de las diferentes asignaturas. Tuvo que adaptar su docencia al modo dual, el profesor estaba en el aula impartiendo la docencia en teoría con normalidad a los estudiantes que estaban allí presentes y a los que se encontraban en remoto. Y para ello, pues bueno, pues utilizaba, hay veces que una tableta para explicar las cosas, la pizarra analógica para explicar, y bueno, cada uno en principio con los medios que teníamos intentó adaptar su asignatura para que llegara de la forma más adecuada tanto a los estudiantes que estaban en presencia como a los estudiantes que estaban en remoto. Bien, se adaptaron las prácticas a los aforos permitidos, la reducción de número de estudiantes en los laboratorios implicó que en muchas asignaturas hubiera que reducir el número de prácticas realizadas y se fueron sustituidas o por simulaciones o por clases de problemas en aula, y bueno, cada uno fue adaptándolo de la mejor manera posible a cada una de sus asignaturas. Se incrementó el uso de la evaluación continua, haciendo entregas de trabajos, informes, sobre todo parciales, y llegó enero, y aunque en teoría los exámenes se iban a realizar de forma presencial, por aquellas fechas los índices de incidencia acumulada eran muy elevados, con lo cual se dio la oportunidad de poder realizar tanto exámenes presenciales como exámenes online. Y cada profesor eligió, de acuerdo con sus estudiantes, cuál era la mejor manera de poder realizarlo. Sí, se simultanearon las dos formas de poder realizar los exámenes de la convocatoria de febrero. Bien, llegó el curso 21-22 y de nuevo volvimos a la docencia en modo presencial, pero con algunas pequeñas restricciones. Usamos de nuevo desde el inicio la aplicación para reserva de asientos, si bien es cierto que ahora en vez de un 25% de aforo tenemos un 50% de aforo, con lo cual el número de estudiantes presentes en el aula era mucho mayor y debido a los buenos datos de incidencia, el uso de esta aplicación cesó más o menos a mediados de octubre. Se implementó el uso de medidores de CO2 en las aulas para calibrar la calidad del aire. Se mantuvo la media hora de ventilación entre cada una de las clases y se siguieron nombrando los coordinadores COVID para seguir de enlace entre estudiantes y equipo rectoral. Bien, como resumen de todo lo acontecido, a mediados del semestre del curso pasado, la escuela lanzó una propuesta a todo su profesorado en el que les pedía que comentaran o que explicaran todas las experiencias que habían ido viviendo a lo largo de todo este año y medio de periodo de pandemia, y el resultado ha sido la publicación de este libro, que está ya en periodo de edición, titulado Experiencias y reflexiones sobre la docencia en ingeniería en tiempos de COVID, lecciones aprendidas. La propuesta fue muy, muy bien acogida, de hecho tuvimos muchísimos profesores interesados en explicar su experiencia, y bueno, en cuanto salga publicado, creo que es algo muy, muy interesante de leer, porque existe una gran variedad de experiencias que cada uno ha vivido desde diferentes puntos de vista. Y en principio, con esto termino. Creo que he hecho un repaso muy, muy rápido, pero aparentemente sencillo, pero de verdad que todo este proceso
ha sido largo y complicado y, pues bueno, todo el mundo ha puesto su granito de arena y con ello yo creo que a lo mejor se podría haber hecho mejor, pero hemos hecho todo lo posible para que saliera de la mejor forma. Muchas gracias. Muchísimas gracias por tu exposición, Concepción. El siguiente ponente es Rafael Molina Carmona. Buenos días. Lo primero, quiero empezar agradeciendo la invitación a participar en este foro, particularmente a Óscar Martínez Bonastre, buen amigo y colega de la Universidad Miguel Hernández, donde nos encontramos. Yo quería hacer una presentación en la que hiciéramos un repaso muy rápido, voy a ser muy rápido, de lo que hemos vivido este año y medio, casi dos años ya, y sobre todo de cómo hemos reflexionado y de qué proyectos de futuro tenemos dentro de la Universidad Alicante, que es ahora mismo la responsabilidad que he asumido como vicerrector de Transformación Digital. No voy a extenderme mucho en esta parte porque, bueno, Concha ya ha hecho un recorrido magnífico por lo que nos ha tocado acontecer, lo que nos ha tocado llevar a cabo durante estos meses. Y quisiera, disculpadme un momento, es que me oigo con retorno y es complicado. ¿Ahora? Vale, ya está. Disculpad el pequeño problema técnico. Bueno, como sabéis todos, en marzo del 2020 pues llegó este maldito virus y empezamos una etapa muy complicada, que yo he llamado una etapa de reacción. Fue una reacción muy rápida a lo que ocurrió. Todas las universidades pasamos a este estado de docencia online, de emergencia. Luego el siguiente curso, el curso 2021, ha sido un curso también muy extraño, pero en el que hemos tenido un tiempo para reflexionar, sacar algunos aprendizajes. Y nosotros en la Universidad de Alicante nos hemos planteado que el curso 21-22 ya sea un curso de acción y de cambiar algunas de las estructuras que teníamos. En esta fase de reacción, la Universidad de Alicante implementó un plan de continuidad donde se introdujeron recursos tecnológicos, donde se hicieron cambios en la normativa, se reestructuraron las guías docentes y se presentó una formación, sobre todo en competencias digitales, para el profesorado y también para el personal de administración y servicios y los propios estudiantes. Aquí hubo una participación muy importante de los tres colectivos principales de la universidad, el servicio de informática, que fue una pieza fundamental que nos apoyó, el centro de apoyo al estudiante, que sobre todo en este caso lo que hizo fue velar por los estudiantes con algún tipo de problema para cerrar esa brecha digital. Luego una parte importante de voluntariado entre el propio profesorado en muchas facetas que ayudaron a sus compañeros para llevar a cabo esta etapa tan complicada y el Instituto de Ciencias de la Educación que proporcionó esas actividades de formación. El segundo periodo, la reflexión, que fue el curso pasado, ahí pasamos a una docencia dual con una estructura similar a la que ha explicado Concha en la Miguel Hernández. En la Universidad de Alicante fue algo parecido, sobre todo estructuramos nuestras asignaturas también usando de manera muy importante las aplicaciones de streaming. Se dio formación sobre todo a través de webinars. En fin, yo creo que esto fue algo bastante generalizado en la Universidad Española. De nuevo, los tres colectivos, el Servicio de Informática, el Instituto de Ciencias de la Educación, tuvieron pues, un papel fundamental en esta etapa. Sobre todo de esta etapa, me interesa establecer o reflexionar sobre qué hemos aprendido de esta pandemia y de este segundo curso
en el que estábamos haciendo sobre todo docencia dual. Yo creo que hay cuatro grandes aprendizajes. Uno es la necesidad de mejorar las competencias digitales, particularmente del profesorado, pero también del personal de administración y servicios y de los estudiantes. Hay un cambio necesario en las metodologías docentes. La clase, como la entendíamos, es complicado de llevar a cabo directamente sin ningún cambio al entorno digital, y yo creo que al entorno no online, sino digital, es decir, en el que tenemos herramientas digitales aunque estemos dando clase en presencial. Hay que cuidar mucho el tema de la brecha digital para que todos nuestros estudiantes y todos nuestros trabajadores tengan acceso a los medios digitales, y para ello pues hay que dar también recursos tecnológicos de muy diverso tipo. ¿Y ahora qué pasa? ¿Qué vamos a hacer este curso? ¿Qué estamos haciendo este curso? Pues hay cuatro grandes áreas en las que estamos trabajando en la Universidad de Alicante, pero yo creo que también en muchas otras universidades, que es en la formación de la comunidad universitaria, en facilitar metodologías docentes innovadoras, particularmente metodologías activas, que se adaptan mejor a un entorno híbrido y digital. Los temas de certificación digital que nos permiten certificar los estudios de nuestros estudiantes de una manera distinta, abandonamos el papel definitivamente. Y por último, pues recursos tecnológicos innovadores que nos van a permitir mejorar la docencia, que es en definitiva de lo que estamos hablando hoy. Para ello os voy a contar tres proyectos que estamos desarrollando en la Universidad de Alicante, algunos de ellos en colaboración con otras universidades. Este primero es el desarrollo de las competencias digitales tanto del estudiantado como del profesorado y del personal de administración y servicios. Aquí entran en juego los marcos europeos que seguro que todos conocen, el marco DICCOMP, que establece cómo deben ser esas competencias digitales para la ciudadanía en general, y el DICCOMP EDU, que habla de las competencias digitales del profesorado. Nosotros hemos establecido un proyecto en el que participamos con otras universidades españolas y se caracteriza porque hay tres grandes etapas, que serían el diagnóstico de la situación, los contenidos y la evaluación de esta adquisición de competencias, junto con la acreditación de la que hablábamos antes a través del certificado digital. Estamos desarrollando para ello herramientas integradoras de contenidos, porque hay mucho contenido ya desarrollado, creemos que hay que aprovecharlo, y sobre todo la colaboración entre universidades, porque este es un tema en el que todas estamos de acuerdo. Particular, estamos en un proyecto con el resto de universidades valencianas, pero de todas las universidades españolas están en este tema. Un segundo proyecto, este más particular, de la Universidad de Alicante, aunque también participa en otras universidades, es la necesidad de pasar a un aprendizaje personalizado. Para ello, estamos desarrollando un proyecto hemos llamado aprendizaje adaptativo frente a la personalización del aprendizaje en el que hay más experiencia. Digamos que esta personalización del aprendizaje es intercurso, es decir, lo que hacen estos sistemas es proponerle a los estudiantes cursos en función de las competencias que tienen y cuáles desean desarrollar. Y en el caso de nuestro proyecto, esta adaptación es intracurso, es decir, no es entre cursos, sino que el estudiante encuentra dentro del curso una adaptación según sus capacidades y según sus habilidades. En definitiva, este sistema se vale de inteligencia artificial para proponer actividades al estudiante en función de sus capacidades y en función del desarrollo que ha hecho de sus conocimientos en las etapas anteriores. De esta manera, además de guiarle
y de proporcionarle alternativas de diferentes caminos en función, como he dicho, de su bagaje, también nos permite recoger gran cantidad de datos que luego podremos utilizar para analizar y prever, por ejemplo, fracaso escolar o prever algún tipo de anomalía en el proceso de desarrollo de su aprendizaje. El último proyecto del que os quería hablar son las infraestructuras especiales que son necesarias. Aquí hacemos referencia al espacio en el que se desarrolla el aprendizaje. Y lo que estamos desarrollando son aulas especializadas. Ahí tenemos un ejemplo del aula de simulación clínica o de un aula de realidad virtual, en el que proponemos pues, la utilización de tecnologías innovadoras para realizar actividades de formación en un entorno que se adapte a las capacidades del estudiante y sobre todo que haga uso de las tecnologías innovadoras que nos permiten diferentes cosas diferentes de lo que hemos estado haciendo hasta ahora. Esto incluye pues, desde la posibilidad de introducir streaming de alta calidad, capacidades de realidad virtual aumentada, la virtualización de las aulas o sistemas de Smart Campus que monitorizan la actividad dentro del aula. Bien, esto sería un recorrido muy rápido de tres proyectos que desarrollamos en la Universidad de Alicante. Algunos ya teníamos idea de desarrollarlos. En todo caso, todos se han visto fortalecidos por las necesidades que hemos descubierto después de esta etapa de pandemia. Y con esto, pues, termino mi presentación, agradeciéndoles la escucha y pasamos al siguiente ponente. Gracias. Muchísimas gracias por esta presentación, Rafael Molina. Ahora pasamos al siguiente ponente, que será Faraón Llorens. Adelante, por favor. Bueno, pues muchísimas gracias. Empezar, como todos, dando las gracias a Cubo y a Óscar por la organización del evento y, sobre todo, en tiempo récord, ¿no? Utilizando palabras de mis hijos y de nuestros jóvenes, la sociedad ha recibido un zasca en toda la boca que aún no nos hemos recuperado, ¿no? De hecho, la propia universidad, que tantos en estos foros vendíamos esa universidad digital, esa innovación educativa que era preciosa, ha venido el mayordomo del anuncio de este, ha pasado el algodón y ha visto que había rastro. Es decir, te estamos vendiendo una universidad digital, una innovación educativa para Instagram, que era la cara bonita, pero nos hemos dado cuenta que al fin y al cabo no llegaba a todos los sitios, ¿no? Bueno, pues nos hemos tenido que recuperar y, como ha comentado mi compañera, pues esto es un estudio de grabación de un youtuber, no, es la mesa del comedor de mi casa, de un profesor universitario. Hemos tenido que rápidamente que convertir los espacios de nuestra casa en estudios de grabación, pero quienes hemos sido unos privilegiados de tener espacios para poder hacerlo y hemos tenido los conocimientos para poder hacerlo, porque no todos se han podido hacer. Grabé en un momento dado, hace un año, casi un año, un vídeo en el que hablaba de una experiencia de casi un año de confinamiento. Aquí tenéis el enlace en la presentación, que la dejaré por si queréis verlo, pero voy a entrarme en lo que nos pasó y sobre todo como representante, como presidente de AENUI, ¿no? En la Asociación de Estudiantes Universitarios de la Informática, lo primero que hicimos es juntarnos todos los jueves, creo que era, o miércoles, en unas reuniones confinadas en que debatíamos. Por lo menos ya no nos encontrábamos solos, todos llorábamos en los hombros de los demás y aparte de recoger muy buenas ideas, porque era gente que tiene muy buenas ideas, nos sirvió como catarsis para ayudarnos. Fruto de eso, hicimos una declaración de AENUI sobre los retos educativos para el siguiente curso. Porque ya que el curso 19-20 estaba todo vendido, o ya se hizo lo que se pudo, sí que había que dar unas recomendaciones para el 2021, que publicamos en las actas del GENUI de 2020. En esencia, lo que dijimos es que las normas deben ser flexibles, porque todos los profesores, la mayoría, empezaron diciendo: oye, quiero que la universidad me diga lo que tengo que hacer. Y yo lo que dije: ojo con lo que deseáis, que se puede cumplir. Pero sobre todo, muchas veces, el que te den normas muy estrictas dificulta sobre todo a aquellos que quieren hacer cosas distintas, ¿no?
que sí que había que acompañar al profesor proveyéndolo de recursos. No podía representar una sobrecarga. Sí en una situación excepcional, pero no como costumbre. Porque el foco se tiene que poner en el aprendizaje y para ello se vio claramente que hacía falta aumentar la formación en educación del profesorado universitario. Y sobre todo, se debe proveer la equidad social. Si algo tengo claro de lo que nos sucedió es que la experiencia fue totalmente distinta en todos y cada uno de los profesores y de los estudiantes. Fue muy, muy, muy personal, porque no todos estábamos en las mismas condiciones de asumir este reto. Eso lo publicamos en The Conversation, en un artículo que está ahí a disposición de todos, la universidad que viene de la docencia remota de emergencia a la presencialidad adaptada. Bueno, ¿y qué es personalmente qué opino, ¿no? Pues lo que dije en su momento, que nos habían hecho cambiar los motores del avión en pleno vuelo. Cargamos el avión con nuestros estudiantes, nos pusimos a los mandos de un avión que habíamos diseñado y en pleno vuelo nos dijeron, ¡Nier, cambia! Estabas conduciendo un avión a reacción y ahora era con hélices. Dicen, oye, pero si tú eres piloto. Ya, pero yo no es lo mismo conducir un avión a hélices que uno a reacción. No es lo mismo una docencia presencial que una online. Pero además, ojo, que no cunda el pánico en todos los estudiantes que están en el avión, porque tú no puedes bajar a parar. En todo caso, por radiocontrol, hablas con la torre de control y que te digan alguna cosita si puedes hacer. Entonces, hicimos lo que pudimos. Pues si teníamos que hacer actividades presenciales, las digitalizamos. Y como han dicho Conchi, pues por vídeo, grabamos vídeo, retransmitimos por videoconferencia. Ay, señor, pero venos luego la evaluación. Y la digitalizamos con cuestionarios tipo test. Pero es que en la evaluación no solo mide las competencias, sino hay otros temas como la identificación, la autoría, etcétera. Es decir, lo que hicimos fue digitalizar la evaluación. Habíamos digitalizado lo que habíamos diseñado para una experiencia presencial. ¿Y dónde está el error? Porque no se pueden digitalizar los procesos independientemente. Tiene que haber coherencia entre los objetivos que quieres alcanzar, las actividades que diseñas para alcanzar esos objetivos y cómo mides que hayan alcanzado los estudiantes los objetivos a través de la realización de las actividades que habías diseñado. Y con la digitalización parcial habíamos roto esa coherencia. Es decir, esa para mí es la diferencia de entre digitalización y transformación digital. Voy a esbozar rápidamente las ideas, si queréis en otro momento se desarrollan, porque cada una me da para una charla completa, ¿no? Puesto ahora en una línea temporal, diseño, docencia, evaluación, pero no al final, sino continua, lo que pasó es que una vez que teníamos diseñado nuestras asignaturas, incluso empezado las actividades, cambió el escenario con el confinamiento. Digitalizamos lo diseñado. Curso 19-20, superado, y el tiempo nos perdonará. Hicimos lo que pudimos. Pero ya avisé en su momento que para el curso 20-21 ya no teníamos excusa. Ya debíamos diseñar para lo digital, porque ya sabíamos que no íbamos a tener una presencialidad total. Es más, en junio-julio de 2020, ya dije que mi propuesta era diseñar para la incertidumbre, porque no sabíamos lo que podía pasar. Es decir, diseñar con flexibilidad, con muchos tipos, ya tengo charlas sobre este tema, porque no sabemos lo que no va a pasar. Redundancia, replicación, toda diversidad para poder tener un diseño que sea sostenible. Como dice Educause, cuando acabo esto, las universidades tienen tres opciones. O volver a la situación anterior, evolucionar o realmente transformarse. ¿Vale? Cada universidad deberá decidir en cuál de estas tres cosas es lo que quiere hacer, porque lo que hay que hacer es distinto según estas. Las universidades españolas, en el informe University, dicen solo el 13% de las universidades tienen una estrategia puntera o líder en relación con las TI, un 38% una estrategia innovadora, un 36% una conservadora que siguen haciendo lo que hacen las demás y en un 13% no hay estrategia. Por tanto, la universidad deberá decidir qué va a hacer, porque lo que me ha enseñado el COVID es que la universidad digital tiene que llegar a todos y cada uno de los miembros de la comunidad universitaria, que hay que diseñar para la incertidumbre, porque no podemos como de todo presencial a todo online, no es todo o nada, ni blanco y negro, hay que diseñar para tiempos inciertos y que para esto hace falta una estrategia de universidad.
como decía mi buen amigo Juanjo Escribano en un post de universidad así, a ver si esta dieta obligada se puede convertir en hábitos saludables. ¿Cuáles son, en mi opinión, estos hábitos saludables? Pues evidentemente el dimensionamiento adecuado de las infraestructuras, disponibilidad 24/7, generalización de la administración electrónica, aprovechamiento de las ventajas del teletrabajo. También sería tener un equipamiento tecnológico en el campus, pero conocer el equipamiento tecnológico de los estudiantes, formar en competencias digitales generalizadas a toda la comunidad universitaria y especializadas a los profesores. Reafirmar el valor del campus y de la vida universitaria, pero disponer de un modelo educativo que permita sacarle el máximo valor tanto a lo presencial como a lo online. Y diseñar instrumentos variados de evaluación de esas competencias que adquieren nuestros estudiantes. En un curso que estoy dando a rectores, un curso internacional para rectores sobre estrategia y transformación digital de la universidad, en un ejercicio que hicimos, todos los alumnos eran rectores y rectoras, pregunté qué aspectos deberían quedarse y cuáles no. Este es el tablero que salió, resultó un tablero de Miro sobre el qué debía quedarse o no. Como no se puede leer, lo he pasado y este es el siguiente grupo. ¿Qué es lo que debía permanecer? Esa modalidad híbrida, los asistentes personales, centrarnos en la experiencia de usuarios, la IA y las analíticas de aprendizaje, lo dicen rectores y rectoras. Los cursos virtuales, pero por su naturaleza, no todos. Limitar movilidades innecesarias, muchas cosas pueden hacer aprovechando la videoconferencia. Esta me gusta especialmente. Los rectores se han dado cuenta que deben mantener la estrategia de transformación digital desde la alta dirección. Llevo 20 años diciéndolo. La tecnología, las decisiones de tecnología son de la alta dirección, del equipo rectoral, las decisiones estratégicas y colaboración entre instituciones de educación superior de rectores para hacerlo todo esto. ¿Vale? La internacionalización, la movilidad, digitalización de procesos, protagonismo activo de los estudiantes en todo lo virtual, mantener ese protagonismo y potencialidad de la aula híbrida. Pero me interesa también lo que decían que no debe quedarse. No debe quedarse esa improvisación de las clases virtuales, que no era docencia online. Tampoco debemos asumir las capacidades digitales de los estudiantes. Las tienen porque son nativos digitales. No, habrá que formarlos, medirlas y evaluarlas. No idealizar la digitalización, es que lo resuelve todo la digitalización. No posponer los proyectos de vanguardia. Rafa, te dirán, oye, es que eso es muy interesante, pero es que ahora no, ya lo haremos más adelante. Las que no lo han hecho, se quedaron. Esa hipercomunicación virtual y no habrá que mantener aquello que haya afectado a la calidad universitaria. Todo esto lo han dicho rectores y rectoras de universidades iberoamericanas de 10 países. ¿Vale? Para abrir el debate, había una necesidad que podemos convertirla en una oportunidad. La universidad que nos del pasado, sobre hay que construir esta nueva universidad digital en la que hay una universidad híbrida con distintos perfiles de estudiantes, personalizada, que se pueda hacer desde cualquier lugar y en cualquier momento y con un aprendizaje activo. Tiene que permitirnos ese tratamiento especializado de esa universidad de élite, ese tratamiento personal que tuvo que convertirse en un tratamiento, en una atención de masas al abrir la educación a todo el mundo, mantenerlo en una personalización de masas que es posible a través de la tecnología. Y con esto finalizo mi intervención. Muchísimas gracias, Faraón. Ahora es el turno del profesor Pedro José Muñoz Merino, de la Universidad Carlos III de Madrid. Adelante, Pedro, por favor. Hola, buenos días. Muchas gracias, Cristina. No puedo compartir ahora mismo mi presentación. Ahora ya tengo activo el botón de compartir. Gracias. Sí, se puede ver mi presentación. Perfectamente, Pedro, se ve perfectamente, gracias. Pues, muchísimas gracias, Cristina. Buenos días. En primer lugar, dar las gracias a Óscar Bonastre y al Capítulo por la organización de este evento. Y, en mi caso,
voy a hablar en una perspectiva más como experiencia de profesor y desde el punto de vista de la investigación y centrado sobre todo en las metodologías, a diferencia de los compañeros que han hecho excelentes presentaciones desde el punto de vista pues, más general de universidades específicas o de cómo enfocar la experiencia COVID desde un punto de vista más global. En mi caso, pues me voy a centrar en detalles sobre todo de metodología y desde el punto de vista de como profesor y la experiencia propia y de investigación. En primer lugar, creo que el cambio a un entorno completamente online, que ha sido la experiencia COVID, al menos en la primera etapa, luego un entorno híbrido combinando la presencialidad con clases online, pero en esas clases que han sido online, creo que un elemento clave, como ya he comentado, creo que ha sido Rafael anteriormente, son los cambios metodológicos. La clase presencial donde un profesor explica durante un gran periodo de tiempo en una clase magistral tradicional, pues pienso que en un entorno online es muy complicado y no se debería realizar. Esas explicaciones largas, sin intervención de los alumnos, pues creo que quitan la atención del alumnado y creo que en ese entorno online es necesario cada 5 o 10 minutos hacer intervenir a los alumnos de alguna manera, en lugar de que el profesor esté explicando algo durante mucho tiempo. Creo que las intervenciones del profesor tienen que ser bastante cortas y tiene que haber esa interactividad. Creo que el aprendizaje activo reúne una gran importancia. Entonces, todo lo que es el aprendizaje activo, desde actividades como que los alumnos hagan una serie de ejercicios, que los alumnos tengan que hablar sobre ciertas cosas, que resuelvan cuestiones, etcétera, me parece esencial en este cambio a la docencia online, para no perder la atención de ese alumnado y también para el profesor poder tener ese feedback y que no tenga la sensación de que está hablando y sin ver, porque normalmente la cámara tampoco está activa de los alumnos, no pueda ver tampoco al alumnado. Bueno, hay un ejemplo de actividades que yo he usado en clases, pues es las de quizzes online, preguntas online, que en algunos casos, como por ejemplo de Kahoot, pero hay otras muchas, pues también lleva consigo una competición, una cierta competición con los alumnos, ¿no? Bueno, puede haber debate, ¿no?, sobre si la competición en educación es buena o no, y hay muchos artículos, ¿no?, sobre cuándo puede ser negativa y cuándo puede llegar a ser positiva, pero la competición, en cierto modo, y sobre todo esa interactividad a la hora de realizar ejercicios, pues hace que los alumnos puedan estar atentos y pueda surgir esa motivación y no desconectarse a lo largo de la enseñanza online. Luego, otra oportunidad que creo que nos ofrece pues esta enseñanza online, como ha sido con la pandemia, es la utilización de la analítica del aprendizaje. Muchísimas más interacciones están disponibles en estas plataformas online que va a recoger mucha más información que lo que es en una clase tradicional. Esa información se puede aprovechar de alguna manera para mejorar la enseñanza. Desde luego que la docencia presencial creo que tiene muchas ventajas también, pero también lo que es la docencia online tiene también muchas ventajas respecto a la que es presencial, ¿no? O sea que hay ventajas y desventajas de cada una de las aproximaciones. Pero una de las ventajas de la enseñanza online, pues creo que es esa mayor riqueza a la hora de recopilar esa serie de eventos, lo que sucede en unas plataformas, que cuando es una clase presencial, pues muchas veces queda no queda reflejado.
esta información que queda en las plataformas se puede utilizar para muchos propósitos. Desde saber con más precisión las habilidades de los alumnos, saber también habilidades no solo de cuál es el nivel de un alumno en diferentes habilidades, sino también habilidades metacognitivas, como si un alumno sabe establecer sus objetivos y luego los cumple, si sabe buscar ayuda cuando lo necesita, dando los pasos apropiados, etcétera. También incluso hasta rasgos de la personalidad que afectan al aprendizaje. Con toda esta serie de indicadores podemos tener herramientas de analítica visual que permiten a los profesores pues dar un feedback y mejorar el aprendizaje. También podemos tener técnicas predictivas que intentan predecir diferentes parámetros como el riesgo de abandono de un determinado alumno para intentar ayudar también. De esta manera podemos hacer diferentes tipos de intervenciones con todos estos eventos que quedan registrados. Bueno, aquí pongo algunos ejemplos de investigación, ya no solo de entornos digitales en los que quedan registrada la interacción con vídeos, con ejercicios, etcétera, sino también entornos de aprender haciendo, que se pueden hacer de manera remota, como puede ser, por ejemplo, en lo que es aprender programación a través de una máquina virtual, y se van registrando eventos en el compilador, gestor de memoria, etcétera, y de esa manera pues poder registrar diferentes eventos para saber diferentes cosas de los alumnos. También en una investigación reciente, por ejemplo, hemos creado un entorno de Internet de las Cosas, en este caso para el aprendizaje de diferentes habilidades médicas, diferentes procesos médicos que requiere, pues, por ejemplo, uno de ellos, coger unas pinzas y llevar una serie de utensilios de un lugar a otro, porque son es parte de las habilidades de un cirujano, de manera que con una serie de sensores se va recopilando todos esos datos y es un escenario que uno se puede montar en su casa, los alumnos, y bueno, se va obteniendo también un feedback de si te ha salido de la línea, si te tiembla el pulso y muchas más cosas para dar ese aprendizaje personalizado, adaptativo y de manera que no se necesita estar en una cirugía real, sino de una manera simulada con los propios objetos que uno se puede montar en casa y con una serie de sensores, etcétera. También pues tenemos a disposición una serie de herramientas de analítica visual que nos van a dar una noción a los profesores de cómo está yendo la clase. Podemos ver, por ejemplo, si un determinado vídeo pues lo están viendo mucho los alumnos o no. Y no solo eso, si lo están viendo completos o en qué trozos del vídeo es más difícil o a lo mejor se necesita reforzar más porque hay mayor número de visualizaciones justamente o de repeticiones en esos trozos de vídeos. Entonces, todas estas visualizaciones que quedan registradas en las plataformas nos pueden dar a los profesores unas señales para poder intentar mejorar el aprendizaje. Otro ejemplo, herramientas predictivas, donde nos muestra aquí, en este caso, en un termómetro, la probabilidad de un alumno de abandonar una determinada titulación, un determinado curso, y cuáles pueden ser las causas que están ocasionando eso. Finalmente, para terminar mi presentación, pues también en lo que es la evaluación y la evaluación continua, pues en mi caso se han producido cambios en la docencia. Por ejemplo, con la realización de proyectos. Por ejemplo, en una asignatura, pues pedí a los alumnos la realización de una aplicación web que tenían ellos mismos que pensar en base a una serie de requisitos. Las preguntas globales luego eran similares, que tenían que resolver, pero cada uno tenía su propio proyecto. De esta manera se personaliza para cada uno según sus intereses. También, al ser proyectos diferentes, pues se dificulta también, pienso, lo que es el proceso de copia, ¿no? entre unos alumnos y otros.
Y pues con esto acabo mi presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias por tu intervención, Pedro. Ahora es el turno de Manuel Cairo, por favor. Gracias, Cristina. Bueno, yo tampoco tengo ahora mismo disponible la opción de compartir la pantalla. Ahora sí. Vamos a ver, indicarme por favor si podéis ver la presentación. Perfectamente. Vale, pues gracias, Cristina. Pues primero de todo, pues muchas gracias y darle la enhorabuena a Óscar por la organización de este evento en un tiempo récord. La verdad, ha sido increíble. Gracias, Óscar. Y bueno, voy a contaros la experiencia que tuvimos aquí en Vigo, pero centrándola sobre todo no tanto a nivel de la universidad, sino a nivel de la Escuela de Ingeniería de Telecomunicaciones, y centrándola en varias asignaturas que impartimos pues entre yo mismo y varios y mis compañeros aquí, Martín Llamas Nistal, Fernando Ariel Miquich Fonte y Martín Lid Domínguez. Como digo, son experiencias en la Escuela de Ingeniería de Telecomunicaciones, en las asignaturas que tenemos. En muchos casos compartimos, bueno, lo que han dicho mis compañeros ponentes aquí en esta sesión, ¿no? Quizás una primera reflexión que se me ocurría escuchando es que ha sido un proceso en el que muy participativo, ¿no? Que no, sí, en algunos momentos desde el rectorado se nos ha dado instrucciones de lo que debíamos hacer, pero sobre todo creo que ha sido muy participativo y se ha dejado también libertad para que pudiéramos tomar nuestras propias decisiones y asumiendo la responsabilidad del trabajo, ¿no?, que teníamos que hacer. Creo que esto pues ha sido muy positivo. Bueno, vamos viendo un poco haciendo primero un relato de lo que pasó, ¿no? Pues a mediados de marzo pues nos encontramos de un día para otro con la suspensión de las clases presenciales y con la información de que en principio iba a ser durante un par de semanas, ¿no? Después vimos durante ese par de semanas, pues hasta el 1 de abril, pues había mucha incertidumbre, se empezaron a adoptar medidas, como aquí en la Universidad de Vigo, por ejemplo, se preparó un servicio de campus remoto como un servicio de aulas virtuales con videoconferencias, algo que antes no teníamos disponible, solo teníamos el Moodle. Y un Moodle que a nivel de la universidad, pues lo que nos dimos cuenta fue que no en todas las escuelas, no en todos los centros tenía un mismo nivel de uso. Nosotros en la Escuela de Telecomunicaciones sí teníamos en todas las asignaturas, pues se venía usando, pero para otras escuelas fue algo novedoso, ¿eh? Bueno, este servicio de aulas virtuales facilitó pues el tener estas clases de sustituir las clases presenciales por las videoconferencias, pero pronto nos dimos cuenta los profesores, y no sé si antes incluso los alumnos, de que no eran lo mismo, ¿no? La participación del alumnado, que ya no es tradicionalmente muy importante en las clases presenciales, en las clases virtuales pues se redució drásticamente, ¿no? Había que estar tirando de ellos o haciendo, como indicó Pedro, lanzando preguntas de Kahoot, o sistemas similares para tratar de dinamizar eso. Bueno, nos encontramos al final de marzo con que esto iba a... Ya veíamos que iba para largo y ahí tenemos el 1 de abril se cierran las instalaciones mientras está vigente el estado de la alarma, que ya iba a estar hasta el verano, y el 7 de abril se da por terminada la docencia presencial. Bueno, aquí se empezó a hablar de un tema, claro, el más preocupante, digamos, para muchos ámbitos de la universidad, ¿no? Los estudiantes y algunos en el rectorado también, ¿no? Que es cómo vamos a evaluar las asignaturas. Vale, quizás esto a mí personalmente fue una de las cuestiones que más polémicas me generó, porque parece que nos olvidamos del aprendizaje, de si salen preparados nuestros alumnos o no, y lo que se impuso fue como una instrucción, si esta vi un poco como una instrucción desde arriba, de que tenían que aprobar al menos el mismo porcentaje de alumnos que aprobaban habitualmente. Esto fue algo que también se debatió mucho, hubo mucha polémica, pero quizás fue lo que menos me gustó cómo se resolvió. Bueno, reflexión sobre este primer impacto que recibimos.
Pues yo creo que la respuesta fue muy buena de la universidad en cuanto a que, bueno, se hizo lo que se pudo y realmente se hizo un esfuerzo en toda la comunidad, todo el mundo hizo lo que pudo. Se hicieron encuestas también, como habéis comentado, para ver la satisfacción y identificar problemas, quizás, ¿no? No era fácil también saber lo que estaba pasando en las distintas asignaturas. Y bueno, esas encuestas y esas puestas en común de los resultados sirvió un poco para compartir entre todos y conocernos, ¿no?, lo que estábamos haciendo, también identificar problemas para poder resolverlos. Y bueno, yo creo que podemos estar todos muy orgullosos de lo que hicimos en esos momentos y de lo que pudimos ir resolviendo, ¿no? Fue una situación de mucha incertidumbre. Se revisaban continuamente los protocolos, las guías docentes, nos llegaban instrucciones prácticamente cada día, pero también fue un proceso muy, muy participativo, ¿no?, donde todos podíamos aportar y se hacían asambleas, con lo cual pues fue muy exigente, pero al mismo tiempo yo creo que funcionó bien porque todos podíamos participar y aportar ideas y se dejó bastante libertad a la hora de tomar decisiones, ¿no? Cada uno en su docencia pues se entendía que era el que mejor conocía lo que se podía hacer y podía desarrollar sus aproximaciones, las mejores aproximaciones. Finalmente, el resultado de ese curso fue que mejoraron los resultados académicos, quizás por esta cuestión que os decía de que había una instrucción de que no se podía, el número suspenso no podía ser menor y que, bueno, se tenía que mantener un poco los niveles de otros cursos. No sé si esto fue algo artificial, esta mejora, o un resultado de esto, ¿no? No lo sabremos. Bueno, para el curso siguiente, para el curso aquí siguiente, 2021, bueno, pues aquí, como decíais también, pues ya no teníamos la excusa de que no sabíamos lo que iba a pasar, ¿no? Se planteó que en las guías docentes teníamos que considerar planes de contingencia y considerarlo en relación a distintas situaciones que se pueden pasar, ¿no? Y que de hecho pasaron ese curso, ¿no? Que podríamos estar sin aulas presenciales o que estuviéramos en docencia mixta. Y bueno, una vez empezado el curso en septiembre, lo primero que nos encontramos fueron unos manuales y protocolos de actuación que los trabajadores de la universidad, donde se nos decía pues, cómo teníamos que dar las clases, ventanas abiertas, que se había que registrar la presencia. Bueno, y aquí se nos dio a los centros de distintas escuelas, distintas modalidades de docencia, ¿no? Presencial, online o mixta. Cada centro optó por la suya. Esto es muy dependiente de los espacios disponibles, ¿no?, de la cantidad de alumnos que tenéis. Entonces, cada centro fue hacia un modelo. Yo, la experiencia final, nuestro caso, vamos por la opción presencial. Hubo centros que optaron por la opción mixta y la verdad creo que la experiencia de ellos no ha sido muy buena porque al final la mayor parte del alumnado que podía ir a clase, pues al final no subía, no iba a sus clases, las seguía de forma a través del campus remoto. Bueno, como os decía, se abrieron las bibliotecas, se dio acceso a los espacios, pero manteniendo la trazabilidad. Se hicieron pruebas PCR para detectar posibles casos, posibles brotes en centros. De hecho, se cerraron algunos centros temporalmente por casos, etc. Y en enero nos encontramos, bueno, después de las Navidades, esto que nos habían avisado tanto, pues repunta el COVID y se vuelven a suspender las clases. En nuestro caso, ya habíamos hecho los exámenes del primer cuatrimestre, con lo cual la suspensión de las clases afectó un poco al inicio del segundo cuatrimestre. Aquí, pues, lo que nos encontramos pues, fue una relativa normalidad en las aulas. La verdad, en nuestro centro volvimos a la presencialidad, distanciamiento, pero se impartieron igual que en años anteriores. Y los problemas principales se produjeron en los laboratorios, porque ahí, claro, no te disponíamos muchos casos de laboratorios suficientes, no se podía asegurar el distanciamiento y bueno, quizás fue la parte más problemática. En este punto, pues también apuntar que el profesorado contribuyó muchas veces dando horas de docencia además por aquello de duplicar los grupos, ¿no?, de las que estaba previsto. Y bueno, para la preparación de las clases online, pues también recibimos apoyo del rectorado cuando se
provisionaron, nos facilitaron tabletas táctiles, ordenadores, y podíamos también en las aulas, disponíamos de aulas íntegras, que podíamos estar dando las clases y al mismo tiempo pues estaba transmitiendo y a través de videoconferencia, y los alumnos que no pudieran subir, acudir a clase, pues podían seguirlas, ¿no? Casos particulares, como os decía, pues podía contaros tres asignaturas. Una es de primer curso, arquitectura de ordenadores, donde ya desde hace muchos años se viene dando un modelo de clase invertido, con lo cual se tenían grabadas las clases, había una planificación de las clases grabadas, de ejercicios, de exámenes de evaluación continua, y para esta asignatura la verdad que fue bastante cómoda la transición a la situación esta de confinamiento. ¿Qué fue lo más difícil o lo que causó más problemas? Las prácticas de laboratorio. Estas se hacían de forma presencial, ahora se tenían que hacer de forma remota, pero bueno, en cuanto a equipamiento, el simulador utilizado lo podía instalar cada alumno en su equipo, pero claro, a la hora de dar apoyo, asistencia, resolución de problemas, para el profesorado supuso una carga de trabajo mucho mayor. Otra asignatura, arquitecturas y servicios telemáticos, en tercero. Bueno, aquí tuvimos la suerte, creo, que las clases de teoría ya estaban finalizadas. Y lo que quedaba por hacer, bueno, el laboratorio, trabajo de laboratorio también estaba empezado, lo que quedaba por hacer sobre todo era programación, realización de programación por parte de los alumnos. Con lo cual, bueno, también no fue muy traumático, digamos, porque este trabajo, con más carga del profesorado, se pudo hacer a través de los servicios de videoconferencia y la plataforma de teleformación. Mayor carga de trabajo para el docente, eso sí. Y la dificultad principal estuvo aquí en el examen, porque el examen solíamos hacer un examen con varias preguntas, respuesta abierta, resolución de problemas, y esto hubo que trasladarlo a una modalidad online donde no podemos garantizar pues, que el alumno pues no hace uso o está haciéndolo él solo con los recursos facilitados, con lo cual al final lo trasladamos a un examen tipo test y se perdió quizás la capacidad de evaluar pues, habilidades y competencias que normalmente evaluamos en el examen presencial. Estos alumnos de tercero, lo bueno que tienen también es que son más autónomos. Ya. Quizás en relación a los de primero, que nos encontramos en otras asignaturas, pues ya son más responsables, más autónomos y tienen mayor capacidad de trabajo. Después tenemos aquí en Vigo una asignatura que se llama Laboratorio de Proyectos, en cuarto, que son proyectos que hacen equipos de alumnos de 5 o 6 alumnos multidisciplinares, ¿no? Y tienen que hacer un prototipo en grupo. Y aquí, bueno, de nuevo también las clases de teoría ya las habíamos visto, pero el trabajo en equipo entre los alumnos se hizo muy difícil. En cualquier caso, el problema no es tanto de coordinación, de planificación, los alumnos demostraron tener una capacidad sobrada para ello, pero sí la realización de prototipos y validación. Por ejemplo, pues la construcción de placas, la prueba de los equipos, la realización de medidas, y para esto realmente no estuvimos preparados. No tenemos laboratorios virtuales o remotos que nos permitan hacer este tipo de trabajos, ¿no? Por otra parte, esta asignatura también teníamos una feria de proyectos al final, donde los alumnos presentaban sus proyectos, venía gente de empresas, los veían de toda la comunidad universitaria, y esto también se perdió y realmente pues, creo que fue una pérdida muy significativa. Para los alumnos esta presentación supone una gran motivación y el hecho de no tenerla pues les hace un poco perder el interés, ¿no? Bueno, y este curso ya hemos impartido esta materia con la universidad. Como conclusión, bueno, creo eso que lo que decía antes, que hemos dado desde toda la universidad una respuesta ágil, con nuevos recursos, con nuevos materiales para las clases y permitiéndonos dar distintas respuestas en función de los centros de las necesidades que tenemos, ¿no? La participación creo que de todos es positiva, ¿no? Que no nos diga lo que tenemos que hacer, ¿no? Sí, en algunas asignaturas ha habido que hacer una adaptación muy rápida del alumnado y profesorado. Claro, nuestra experiencia en función de lo que veníamos haciendo creo que ha sido bastante positiva, pero hay gente que partía de antes, ¿no?
Y como proposición de medidas futuras, pues os diría eso, los laboratorios remotos y el utilizar más el equipo de los alumnos para hacer las prácticas. Y nada más. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Manuel. Bueno, muchísimas gracias a todos por vuestras intervenciones, ¿no? Creo que nos han permitido conocer pues diferentes puntos de vista y estrategias de distintas universidades. Todos hemos hecho, yo las conclusiones que saco de escucharos y también de mi propio punto de vista, no es que todos hemos hecho un esfuerzo muy grande de adaptación, pero la verdad es que un esfuerzo grande no necesariamente tiene un impacto positivo en la calidad de la educación que impacta. Aspectos pues, educativos, organizativos, metodológicos y también de recursos, ¿no? Por ejemplo, Concepción Parejo nos explicó con detalle la adaptación de la Universidad de Elche a la situación, la trazabilidad, reducción de prácticas presenciales, ¿no? Pero que había que hacerlas para cumplir con las competencias, con ciertas competencias, etcétera, ¿no? Bueno, tenemos muy poco tiempo para el debate, apenas 5 minutos, pero os voy a plantear unas cuestiones que respondáis cada uno la que consideréis oportuno, pero es para ahondar un poco en la cuestión que planteó Faraón Llorens, ¿no? Y es, ¿se convertirá en hábito saludable la dieta obligada? Entonces, mi primera pregunta es, ¿qué aspectos concretos de la innovación educativa creéis que han venido para quedarse, pero en el aula, ¿eh? Y resalto lo de en el aula, porque salen a la luz muchos proyectos muy, muy interesantes, pero al final me gustaría conocer exactamente cómo se podrían adaptar por los profesores para una docencia que es mayoritariamente presencial y considerando que la mayor parte de los docentes pues, no están necesariamente formados para implantar las técnicas analíticas que eran muy interesantes, ¿no? Y que mencionó Pedro Muñoz Merino. Entonces, me gustaría saber eso, ¿cómo piensa vuestra universidad adoptar estas nuevas metodologías? Porque al final parece que la estrategia que he escuchado es la clase invertida, o me pregunto si al final la clase presencial, después de todo esto, resulta que mantendrá su formato tradicional, ¿no? Mi segunda pregunta es, bueno, grandes cambios entiendo que deberían venir acompañados también de indicadores del impacto de estos cambios, ¿no? ¿Qué estrategia de evaluación de resultados, de aprendizaje van a adoptar vuestras universidades o de calidad de la enseñanza? No sé muy bien. Y mi tercera pregunta es, ¿creéis que la Universidad Española debería buscar una estrategia común o bien debería mantener estas normas flexibles que se han mantenido, ¿no? donde cada uno se adaptó como pudo, ¿no? Porque esto podríamos pensar que a lo mejor plantea una situación de reestructuración de la universidad tal y como la conocemos, ¿no? Bueno, os he planteado ahí diferentes preguntas y me gustaría que me fuerais, por favor, cada uno de vosotros pues, comentando la que... ¿Quién se anima? ¿Queréis empezar en el mismo orden que hablasteis o alguien? Manuel, dime. Sí, si quieres empiezo yo. Perfecto, Manuel, adelante. A ver, aspectos concretos para quedarse en el aula. Bueno, lo más concreto que tuvimos aquí fue el campo remoto, que es este servicio de videoconferencia, ¿no? Para dar el aula como si tuviéramos un aula física, virtualmente. Yo creo que no se va a quedar, porque al final queremos, bueno, es una solución técnica, pero vemos que los alumnos no participan. Yo diría que sí que tenemos que profundizar más la idea de la clase invertida, o al menos en la clase más participativa. Sus herramientas como las que nos mostraba ahí Pedro, ¿no? El Kahoot u otras herramientas, y pensar sobre todo en qué podemos hacer para que la actividad en clase sea más participativa, ¿no? Decías también de las estrategias de calidad de la universidad. No, pues ahí yo creo que tenemos que hacer una... Se debería hacer una, y utilizando quizás Learning Analytics o Academic Analytics, medición del esfuerzo que hacemos nosotros y nuestros alumnos en las distintas asignaturas y las actividades que hacemos. Conocernos mejor, ¿no? Saber mejor qué hacemos y cómo, qué resultados conseguimos. Y en cuanto a la estrategia común y flexible, a mí me gusta más la participativa, que debiera ser flexible, pero al mismo tiempo tener también espacios para compartir, para conocer experiencias de los demás, ¿no? Saber qué funciona, ¿no? Y poder evolucionar pues, hacia esas mejores prácticas. Y bueno, lo dejo aquí para no enrollarme más. Gracias. Muchísimas gracias, Manuel. Si queréis, participo yo ahora. A ver, respecto a lo que has dicho, Cristina, de qué se va a quedar... bueno, yo creo que debería de lo que hasta este momento veníamos haciendo de entrega de trabajos por parte del estudiantado, de informes y demás,
Yo creo que eso debe desaparecer y tenemos que fomentar el hecho de que entreguen sus tareas o sus informes, oye, entreguen sus tareas o sus informes, pues yo que sé, a través de formularios online o a través de ese tipo de medios. Creo que hay que dar flexibilidad para que cada profesor, bueno, pues adapte un poco. No todas las asignaturas son iguales, no todos los centros son iguales. Hay asignaturas que pueden hacer sus prácticas en remoto, pero hay otras, en concreto la que yo imparto, una asignatura de química, en la que si no estás presencialmente en el laboratorio cacharreando, como nosotros decimos, es muy difícil la realización de las prácticas. Podemos hacer simulaciones y de hecho las estamos haciendo, pero creo que también es necesaria la presencialidad y que el estudiante maneje y toque todo lo que esté relacionado con diferentes asignaturas. Eso, por eso creo que la flexibilidad para que cada profesor, bueno, pues, coja lo que le es más útil, es bastante necesario. Muchas gracias, Concepción. Eres Rafael Molina ahora, ¿verdad? Sí. Sí, no, a ver, yo no puedo estar más de acuerdo con lo que ya se ha comentado. Creo que quizás el aspecto fundamental es el cambio metodológico. Se ha demostrado que no podemos implantar una docencia online sin más que replicar lo que hacemos presencialmente. Es necesario hacer una reflexión sobre las metodologías, yo diría que particularmente metodologías activas que implican la participación de los estudiantes. Y, de hecho, nosotros, bueno, ahora me pongo un poco como profesor de una asignatura de ingeniería multimedia. Hemos utilizado aprendizaje basado en proyectos ya de manera muy, muy larga y la pandemia no ha hecho más que reafirmarnos en la utilidad de este tipo de metodologías. Entonces, las metodologías activas yo creo que han venido para quedarse. La pandemia nos ha enseñado que funcionan razonablemente bien en un entorno no presencial, pero es que funcionan mejor en un entorno presencial. Por otro lado, también se había comentado sobre la participación o la colaboración entre universidades. Por supuesto, es que no podemos hacer cada uno la guerra por nuestra cuenta. Tenemos que compartir. Eso no quiere decir que uniformicemos. No se trata de que todos hagamos exactamente lo mismo, sino que todos compartamos nuestras experiencias y aprendamos de los demás. Ese sería un poco mi punto de vista sobre estos temas que has planteado. Muchísimas gracias. Faraón, Faraón Llorens. Sí, mira, yo como ya en mi presentación he contestado a esa pregunta, ¿no? Porque qué son los hábitos que creo que deberían quedarse. Y ahora me iría cuáles son los, qué es lo que yo deseo y lo que yo le pediría a mi universidad. Y es flexibilidad. Flexibilidad porque manteniendo la calidad de la docencia hay muchas maneras de que un profesor pueda dar calidad a sus aprendizajes, ¿no? Por tanto, normas muy estrictas, pues a lo mejor no permitirían ese ABP que hacemos en cuarto multimedia, que es un éxito, o que cualquier profesor pudiera utilizar otras metodologías que él conoce, ¿no? Desde luego, flexibilidad para que podamos hacer las cosas mejor. Y como profesor de lógica, la otra pregunta tuya del aula, de qué se puede llevar al aula, yo lo que haría es ir a romper la mayor, iría por la mayor y te diría que es que el concepto de aula ha cambiado. Si me estás hablando de qué haría yo los lunes de 9 a 11 con mis alumnos de primero en el aula, lo que te diría es que hay que romper esa concepción de que solo estoy con ellos de 9 a 11 los lunes y hay ampliar ese concepto de aula en el que hay otros espacios donde también se puede aprender. Nos hemos centrado en diferenciar entre presencialidad y online, pero hay cuatro dimensiones, las tres espaciales, pero está la temporalidad. Y el concepto de sincronía y asincronía es igual de importante y es interesante si se juega bien combinado con la presencialidad y lo online. Por tanto, hay muchas maneras de diseñar distintos tipos de actividades para que nuestros estudiantes puedan aprender en distintos lugares y en distintos momentos. Y algunos sí que son en ese aula física y otros serían en ese nuevo concepto de aula más ampliado. Muchísimas gracias, Faraón. Pedro.
Bueno, por mi parte, pues coincido en lo que ya han comentado mis compañeros respecto, creo que de las cosas que se deben quedar o que en esta nueva etapa se puede aprender de lo que ha sido la pandemia, pues es respecto a las metodologías, el uso de una serie de metodologías más activas que permitan más interacción de los alumnos, también en clase. También el uso de la metodología de la clase invertida creo que es muy buena, en la que los alumnos antes de la clase pues pueden interaccionar también con vídeos, ejercicios, actividades, eso queda reflejado y luego en la clase presencial se puede usar esa información también de la analítica pues para enfocar la clase de una mejor manera. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Os agradezco muchísimo vuestra presencia, vuestras presentaciones. A mí me ha resultado muy interesante conocer vuestras experiencias, vuestros puntos de vista y de nuevo pues agradecer a Óscar Martín Bonastre sobre todo la organización del evento. Bueno, y despido esta mesa redonda. Con esto termina esta mesa redonda. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. A ver, vídeo, audio, ya está, y ahora presento por aquí. Sí. ¿Se me escucha por este micrófono? Se toma. Ya le quité. Correcto. Sí. ¿Nos escucháis correctamente? Bueno, voy a introducir a Edmundo Tobar, que va a dar una charla, una keynote. Edmundo Tobar es ingeniero informático y doctor en informática por la Universidad Politécnica de Madrid, 1994. Es profesor titular por la UPM y líder del grupo de investigación Referent Engineering Education for a Sustainable World Based on IoT y del grupo de innovación educativa de la UPM. Ha servido como miembro electo del Consejo de Directores del Open Education Consortium desde 2009 a 2013. Director ejecutivo de la Oficina de Educación Abierta de la UPM de 2013 a 2016 y actualmente es presidente de la Sociedad de la Educación de IECUBO en el periodo 2021-2022. Gracias, Edmundo, cuando quieras. ¿Se me escucha por aquí? Buenos días. Vamos a comenzar entonces. Estaba comenzando, como todos, por agradecer la oportunidad de poder reunirme con muchos de vosotros, después de un tiempo en el que todo lo hemos realizado virtualmente y la oportunidad incluso de compartir, Óscar, contigo después de estos 2 años, por lo menos, que han pasado, y de algunos de vosotros, y de poder tener ese mínimo contacto personal que se aprecia mucho en toda esta época. Bueno, pues el papel que yo iba a representar en este workshop es acerca de cuál es la función de las sociedades profesionales en estos tiempos, ya no solamente en tiempos de pandemia, sino en lo que viene después. Todo lo que ha sucedido como resultado de lo que nos sucedió ya desde hace casi 2 años. Bueno, pues entonces iba a comenzar para comprender cuál es el entorno de las sociedades profesionales, pues habría que hacer referencia a cuál es el entorno en general de la profesión, ¿no? En el que las universidades tienen un papel importante, sobre todo en una etapa inicial. Pero el ejercicio de la profesión
va mucho más allá. Evidentemente, debemos de disponer de profesionales que aplican su conocimiento para llevar y su propia experiencia. Pero todo esto requiere de una infraestructura en la que hay unos estudios iniciales, hay un desarrollo profesional y luego una serie de mecanismos de control que tienen que ver, pues, con las agencias de acreditación, con posibles certificaciones profesionales, incluso en algunas profesiones y en algunas áreas geográficas acerca del uso de licencias para ejercer la profesión. Todo ello también, pues, con la observación desde el punto de vista ético de todo este ejercicio profesional. Bueno, pues un elemento clave también a la hora de hablar sobre la educación continua y sobre la formación del profesional es la existencia de las sociedades profesionales. Bueno, esto visto desde la perspectiva del educador, que es un poco la audiencia o el foco de atención que es objeto de este workshop, las sociedades profesionales pues tienen o han sufrido de distintas circunstancias, pero estoy haciendo referencia justo previamente a la aparición de la pandemia, en la que las instituciones universitarias pues se van, en los últimos decenios, se van masificando porque aumenta el número de registros y de matrículas de los estudiantes. Se comenzó con un proceso de digitalización que se ha hecho, bueno, del que se ha hecho referencia, menciones en el panel anterior, sobre todo por la necesidad de nuevas competencias profesionales por parte de los educadores, se ha hecho referencia en torno a marcos europeos, etc. Y luego también porque la naturaleza del educador, de la profesión, ya no solamente se basa simplemente en una relación de funciones asociadas a un puesto de trabajo, sino también, pues, a la disponibilidad o a la existencia o al desarrollo de ciertas competencias que están ligadas también al proceso de digitalización. Bueno, pues todo esto antes de que apareciera la pandemia, pues se veía sujeto por una serie de barreras que tienen que ver, pues, por la poca disponibilidad y la poca compartición entre los académicos de prácticas innovadoras. Por otro lado, también porque, bueno, pues por la típica resistencia de cambiar y de adoptar y de salirse de las prácticas tradicionales, o bien por la carencia de tiempo por parte del profesorado para dedicarse a estas iniciativas que ayudaban a incorporarse al tipo de transformación digital de lo que hemos hablado. Y luego también, pues, por la prioridad por parte de las propias universidades para poder organizar y dar soporte financiero a todas las innovaciones educativas que hubieran sido deseables que fueran desarrolladas. Pero esto es un poco justo, eso es un poco los comentarios que he recogido de un estudio europeo justo antes de la pandemia. Evidentemente, cuando ha aparecido, cuando ha sucedido esta, pues la palabra más presente en todos los foros del área era el tema de la transformación digital. ¿Por qué? Bueno, pues porque hemos tenido que resolver con los servicios que teníamos en aquel momento nuevos problemas y nuevas condiciones. Hemos pasado por todo este proceso de adaptación a una nueva realidad. El caso es que, evidentemente, en lo que sí que podemos estar todos de acuerdo, que lo que hemos vivido hasta estos momentos ha supuesto un acelerador muy importante para todas aquellas pretensiones y objetivos que teníamos o necesidades que el educador tenía antes de que se produjera estos tiempos. Bueno, pues visto entonces o ya introducido cuál es el papel de las sociedades profesionales como motor o como driver, en este caso, para soportar o para facilitar el proceso de transformación digital para los educadores y para gente de la industria también,
Bueno, pues voy a hablar más pues, sobre la sociedad profesional a la que represento, que es el de la Sociedad de Educación de IEQUO. Bueno, pues mi presentación tiene que ver un poco con el mostrar cuáles son, bueno, qué es la sociedad qué es la sociedad de educación de IEQUO y un poco también pues todos los servicios y el papel que está asumiendo también, sobre todo en estos momentos, para ayudar al desarrollo profesional del educador en ingenierías. Bueno, pues entonces, la sociedad de educación de IEQUO es una sociedad no excesivamente grande, pero sí es de las más antiguas. Se fundó en el año 57. Y el objetivo, pues, es ayudar precisamente a todo este desarrollo profesional, a la necesidad que he presentado antes, creándole nuevas oportunidades y tanto para los profesionales académicos como para la industria. El campo de interés es claro, es dual. Por un lado, pues todo lo que tiene que ver con la teoría y la práctica de la educación y también la vertiente de las tecnologías de educación. Bueno, pues este es el overview. A ver, en cuanto a la estrategia de las operaciones, aquí he reflejado unos breves comentarios acerca de un proceso de revisión que pasan todas las sociedades de IEQUO, que nosotros la hemos pasado hace 3 meses. Es un proceso periódico de cada 5 años en el que, bueno, pues en el que tenemos que dar cuenta, es una especie de auditoría, ¿no?, del funcionamiento de la organización y a partir de la cual pues recibes comentarios. Bueno, los principales comentarios entonces que pueden caracterizar nuestra sociedad es que es una comunidad pues que es globalmente diversa, la mayor parte somos académicos. Disponemos de un plan estratégico del que voy a comentar o del que voy a hacer referencia un poco más tarde. Y luego, bueno, pues hemos adoptado todas las líneas estratégicas de dar prioridad a las políticas de inclusividad y de jóvenes profesionales. En este caso, bueno, pues disponemos de representantes en los distintos comités de jóvenes profesionales, de diversidad e inclusión, en los grandes comités de IEQUO. Bueno, disponemos en el último año, es la fecha en la que hemos desarrollado nuestro último plan estratégico, en el que, bueno, disponemos de unas líneas relacionadas en las áreas de estándares, desarrollo estándares, de publicaciones, en servicios educativos, conferencias y de miembros. Bueno, todas en particular quería destacar que las prioridades de las que estoy intentando insistir más durante mi periodo presidencial de 2 años es evidentemente pues fortalecer y mantener las relaciones que tenemos con otras organizaciones, crecer hacia una organización gobernada por datos y una política de datos abiertos, y luego internamente también pues el desarrollar, ir completando un manual de operaciones pues para toda la complejidad de procedimientos a los que nos vemos abocados. Bueno, esta es la estructura organizativa así a grandes rasgos. Estamos divididos por áreas y luego hay un consejo de directores que, bueno, pues a los que damos cuentas en un primer lugar, y luego tenemos, además de esta estructura organizativa, pues una serie de comités sobresalientes y de representantes en el resto, en la organización de IEQUO, en el que están representados todas las sociedades, los presidentes de todas las sociedades. Bueno, el plan estratégico, el nuestro, pues se nutre de 3 diferentes niveles o de fuentes. Evidentemente, sí existe un plan estratégico por parte de todo IEQUO, otro por parte de todo el conjunto de la directiva de todas las sociedades y luego en particular de los esfuerzos que hacemos dentro de la sociedad para identificar nuestras prioridades. Así como también de la revisión, esta especie de auditoría que he comentado antes y que se produce cada 5 años. Bueno, el actual entorno estratégico para todas las sociedades, bueno, pues tiene que ver un poco con
o que ahí se está haciendo énfasis a la, bueno, al dar importancia a las nuevas tecnologías. Se habla de blockchain, de digital reality, de dirigirnos específicamente también a nuevas audiencias que están representadas también los, en las que parte de nuestro grupo objetivo de la industria, de personas de la industria, también están representados los jóvenes profesionales y evidentemente mujeres y de comunidades desfavorecidas. Bueno, y nuevos contenidos. En el tema del impacto de la ética como consecuencia de las nuevas tecnologías, de emprendimiento, pero en general también de apoyo a la educación continua del profesorado, con nuevos formatos de entrega, como son las conferencias, contenidos en vídeo, ahora ya en el registro de nuestra fuente, de nuestro núcleo de publicaciones, que es el IE Cubo Explore. Bueno, este es entonces el formato de las principales. Esto es las principales áreas dentro de nuestra página web. Entonces, en particular, en la primera de las áreas que quería comentar es el de la sociedad de educación, en el que, bueno, pues ahí ya presentamos información acerca de los MOOCs en los que hemos comenzado a desarrollar ya desde hace 3 o 4 años. ¿Qué más? Bueno, luego, evidentemente, como resultado también, o desde la aparición de la pandemia, hemos hecho mucho más énfasis en el desarrollo de webinars. Entonces, hay una unidad dentro, que es muy importante dentro de IEcubo, que es el Educational Activities Board, en el que se concentran todas, o la principal oferta educativa para todas las sociedades de IEcubo. Bueno, pues estamos colaborando con ellos a la hora de desarrollar y de colaborar, a la hora de desarrollar y de proponer y de impartir webinars. Aquí aparecen los planificados junto con ellos a lo largo del año 2021. Y luego también, disponemos de un acuerdo desde hace también 4 años, así, intentando implantar una política de recursos educativos abiertos. Para ello, nuestro partner es Merlot, que es un gran repositorio de materiales curados en distintas disciplinas. En particular, nuestra colaboración es en dos de las disciplinas, que es Computer Science y Information Systems, Information Technologies. Bien, pues justo al comienzo de la pandemia, como consecuencia de esta colaboración, lo que hicimos fue publicar un sitio web donde reunimos una serie de recursos abiertos que podían ayudar a los instructores y educadores de universidades. Entonces, esta es la página web y exclusivamente basado en contenidos ya disponibles por parte de IEcubo y también en contenidos ya existentes, recursos educativos abiertos ya existentes en Merlot. Bueno, este es el esquema de las secciones en las que se organizan todo este repositorio que hicimos hace un año. Bueno, son recursos de Merlot, de IEcubo y la colaboración a través de la red social dentro de IEcubo que se llama Collaboratec. Bueno, tenemos, bueno, más en la línea, más webinars. En la línea de recursos educativos abiertos, pues ya ahora estamos en la segunda edición de un concurso de recursos educativos abiertos que lo hacemos en el seno, en colaboración con la conferencia de la Computer Society, que es COMSAC. Bueno, ahora estamos en el Call for Papers precisamente de esta competición. Está dirigido a estudiantes y lo que promueve es la calidad de la calidad de los productos producidos por estudiantes es que estén alineados a los planes de estudios, a las guías curriculares, tanto de ingeniería como de tecnología de información. Bueno,
La última iniciativa que hemos lanzado ya en los últimos meses, ahora también en colaboración con el Board de Educational Activities de IECUBO, es el Teaching Excellence Hub. Bueno, entonces esto también comparte las características de materiales curados en los que se intenta, bueno, pues también recoger y proporcionar de acuerdo a unas áreas temáticas, a unos topics, que todos los materiales y recursos que son proporcionados o que han sido publicados en otros repositorios de IECUBO, como son los de las conferencias, revistas, etcétera. Bueno, pues entonces también funciona al estilo de Merlo, también, como había comentado antes, en función de una organización de equipos editoriales, de expertos, de voluntarios que se ocupan de revisar y de curar los contenidos seleccionados o recibidos. Bueno, ¿qué más? Bueno, una importante iniciativa de IECUBO es la primera edición del Education Week, que va a ser en la primera semana de abril del próximo año. Entonces, aquí se pretende pues dar visibilidad y dar la posibilidad a que todas las sociedades pues puedan llevar a cabo o promover actividades educativas, su oferta y, bueno, y dar transparencia un poco de qué es lo que realizan desde el punto de vista educativo. Nosotros, como Sociedad de Educación, pues evidentemente, pues tenemos, este es un foco de atención absolutamente prioritario. Entonces, como consecuencia de esta convocatoria, pues ya hemos lanzado, pues precisamente la semana pasada, hemos lanzado un programa de actividades a la sociedad, a la web del Education Week, en el que disponemos, bueno, pues en el que pretendemos que estén presentes todas una imagen, una visión de nuestra sociedad de cara al resto de IECUBO y de cara a la sociedad en general, ¿no? Entonces, para ello hemos llevado a cabo pues una especie de call de propuestas y al final disponemos de 8 propuestas en distintos ámbitos, desde publicaciones, algún tipo de webinar. Precisamente una de ellas es la de nuestra revista de Transactions on Education, pues un poco de dar cuáles son los criterios, otras referentes a capítulos, otras referentes a las sociedades técnicas que tenemos en nuestra sociedad, de estándares, bueno, y de actividades propiamente educativas. Bueno, esta oferta, como digo, pues ya fue enviada la semana pasada y dentro de unos días pues estará ya publicada en la web del Education Week de IECUBO. Bueno, también hemos llevado a cabo, también apoyamos cuestiones relativas por ejemplo, este es un ejemplo de este último año, de estos últimos meses, que es un proyecto en el que hemos participado intentando toda la plataforma, que no sé si conocen, toda la plataforma que es el principal área de negocio de IECUBO desde el punto de vista educativo, que es el IECUBO Learning Network, el ILN, bueno, dispone, ahí están todos los cursos, etcétera, que, bueno, y los que se venden institucionalmente a universidades, a compañías, etcétera. Bueno, pues hemos participado en la revisión de todos esos cursos, ya una vez que vemos que han pasado unos años y se pueden quedar obsoletos, pues para saber si siguen en disposición de ser comercializados y de ser ofrecidos, ¿no? Bueno, también en este último año, como decía, una de las líneas que tenemos es la política de datos abiertos y a ese particular, pues nuestras revistas en los últimos meses ya están asociados a una iniciativa de IECUBO que es Dataport. Entonces, aquí los investigadores que publican en nuestras revistas ya tienen la posibilidad de publicar también sus datasets asociados a las investigaciones que publican. ¿Qué más? Bueno, en particular, como decía, pues tenemos nuestro compromiso también con la presencia de mujeres
y de minorías, ¿no? A través de dos representantes en IEQ de los que disponemos en nuestra sociedad, comentar el tema de los estándares, que es una de nuestras áreas estratégicas. Disponemos de un estándar y de otro, de dos working groups, un estándar aprobado y otro en proceso, sobre tecnologías en el área siempre de tecnologías educativas. Disponemos de dos comités técnicos, uno de Learning Sciences y otro de Learning Engineering. De publicaciones ya conocéis, pues nuestras cuatro publicaciones son la de Transactions on Learning Technologies, Transactions on Education, Rita, que es específica un poco y de interés a la comunidad latinoamericana, española y portuguesa, por ser revista que se puede publicar en español y en portugués. Y luego ya desde el último año también, y coincidiendo con la pandemia precisamente, pues participamos también, publicamos en IEQ Access. Bueno, y por último ya acerca de miembros, bueno, pues nuestro perfil más o menos es el de, bueno, es un profesional, académico, hombre, pero, insisto, pues con todos los esfuerzos que estamos haciendo y planeamos en el futuro, pues es incrementar, como decía antes, nuestro compromiso con la incorporación y con el fortalecimiento de la presencia de minorías en nuestra sociedad, ¿no? Estos son los últimos datos de los que dispongo de la sociedad de educación. Estamos en 3.300 y pico miembros, y desde el punto de vista demográfico, pues por géneros, pues 75% somos hombres, 20% mujeres, y por regiones, pues en el ámbito americano, norteamericano, pues tenemos, pues eso, un tercio más o menos de la membresía. Y luego, pues en el europeo 816, en el latinoamericano 325 y en el asiático Oceanía 774. Y con respecto de los últimos datos estadísticos, pues un pequeño incremento. Bueno, pues esto es lo que quería comentar un poco dentro del papel de la sociedad, de las necesidades de formación profesional por parte de los educadores, pues además de las iniciativas todas muy interesantes como las que se han presentado anteriormente por parte de universidades, pues siempre debe estar presente el papel de las sociedades profesionales. Bueno, Faraón también hizo mención a la de AENUI, ¿no? Como apoyo fundamental para el desarrollo profesional de todos nosotros. Bueno, pues esto es todo. Muchas gracias, Óscar. Estás a ouvir? Gustavo, tu também estás a ouvir? Desculpa lá. Sim, eu estou a ouvir, André. Pronto. Portanto... Não sei se mais alguém está. Tal, Gustavo. Que tal, André? Olá. Martin. Ok. Vou assumir que estão todos a ouvir. Bem-vindo a todos. Meu nome é Fidalgo. Portanto, vou estar a moderar agora esta sessão... esta mesa redonda sobre colaboração entre países da UE, União Europeia, experiências de sucesso, Espanha, Portugal. Espero que o português esteja a ser perceptível. Desculpa, isto agora é fazer isto bilingue. Portanto, é um prazer estar aqui. Agradeço desde já à organização do evento, particularmente ao Oscar, que, como já tem sido dito, deve ter tido muito trabalho assim de realizar este formato híbrido. Mais uma vez formato híbrido, mas agradável tornar a ver estas pessoas conhecidas, esta malta toda que uma pessoa já não via há algum tempo. Passo também para apresentar até os meus colegas da mesa, o professor Pedro Fonseca, da Universidade de Aveiro, membro já muito ativo do I3GES e, de momento, chapter chair do capítulo português da Education Society. Tenho também uma pessoa também que dispensa um bocado de apresentações, acho que toda a gente já conhece, o Manuel Castro, professor da Universidade Nacional de Educação à Distância, já, se não me engano, terá sido vice-reitor e diretor do departamento na mesma universidade,
múltiplos cargos no I3GES, múltiplas organizações de conferências, incluindo Board of Directors, Administration Committee and Board of Governors do I3GES. Também connosco o professor Martino Lamas de Stahl, como vimos agora mesmo na apresentação anterior, President-elect da Education Society, entre outras coisas, e também co-founder da IEE Rita, uma revista que todos nós conhecemos também, muito interessante nas publicações, quer ao nível de Portugal e de América Latina, Espanha, etc. Para terminar, o meu colega, professor Gustavo Alves, aqui colega também no Instituto Superior de Engenharia Politécnico do Porto, também presidente da Sociedade Portuguesa de Educação e Engenharia e vice-presidente do GOLC, Global Online Laboratories Consortium. Esta será assim a apresentação do painel. Cada um agora das pessoas poderá fazer, deverá e terá uma breve apresentação. Começaremos pelas pessoas que estão no local, neste caso o professor Pedro Fonseca inicialmente e a seguir o professor Manuel Castro, para depois falar online, o professor Martim e o professor Gustavo. Pedro, quando quiseres. Peço desculpa se estiver a interromper. Pedro, estás a falar? Eu não estou a ouvir o Pedro. Gustavo, estás? Desculpa. Não. Pedro, não se consegue ouvir o teu som. Não sei se estás a falar. Com a máscara difícil. Do Portugal como língua franca, usando também a vizinhança ou a aparência entre as nossas duas línguas, neste título só há uma única letra que troca. Em termos de, só ir aqui a um outro exemplo, isto é uma música já antiga de colaboração entre dois grupos, um português e um espanhol, GNR e La Frontera, que fizeram há uns anos este tema de sangue oculto ou sangre oculta. E, curiosamente, no início deste ano, em 6 de novembro, encontrei este anúncio de um espetáculo de La Fronteira em Portugal, na fábrica de Braço de Prata. Portanto, essa colaboração mantém-se ao fim de 20 ou 30 anos e o resultado tem a ver com este convite. Há também... A nível político é algo que tem todo o apoio, aqui vários exemplos, quer ao nível da agricultura, de uma ação conjunta de produtores de Portugal e Espanha, a organização conjunta do Europeu de 2030 ou a defesa política do poder do português e do espanhol no mundo pelo Presidente da República Portuguesa. E tudo isto remete-nos para o conceito de que o Saramago falou já há alguns anos, da jangada de pedra, em que, no fundo, a jangada de pedra é uma alegoria para a singularidade ou a comunhão de culturas entre Portugal e Espanha no meio da Europa, evidenciando o que há de comum entre as nossas duas culturas, e que eventos como este podem potenciar. E deste conceito da jangada de pedra a navegar, eu passaria para o de uma Ibéria global. O mapa que apresento aqui é dos países onde ou o português ou o espanhol são língua oficial, ou onde há uma grande penetração de falantes de português, ou neste caso espanhol, é aquele que se nota mais, nos estados do sul dos Estados Unidos, onde, números redondos, 25% da população fala espanhol em casa como primeira língua. Há também os mapas em laranja, com uns pontos em laranja no mapa, como o Luxemburgo, que é onde 20% dos falantes são portugueses, mas neste caso está como quase nem se nota. Portanto, existe aqui uma grande região, uma grande área no mundo que utiliza uma destas duas línguas. E nesse sentido, há aqui um conjunto de oportunidades de colaboração entre todas estas regiões,
com as portas abertas pela partilha de línguas que são muito próximas. E nesse aspecto eu sublinharia a questão que são bem maiores as semelhanças do que as diferenças. E isso poderia ser potenciado através do conhecimento que existe nesta comunidade em ferramentas como o e-learning, o ensino remoto e o ensino virtual. Não só ao nível de ferramentas, mas também ao nível da produção de elementos de ensino e do conhecimento destes processos de ensino. E olhando agora para as características das regiões naquele mapa que apontei, são também são caracterizados por uma forte presença de zonas de baixa densidade populacional e elevada dispersão, em que estes elementos de ensino se tornam extremamente importantes. E há aqui todo as possibilidades de cooperação bilateral com os países da América Latina e da África Lusófona, que fazem a maior parte daquela área. Portanto, assim sendo, penso que uma das formas de o fazer seria através desta semente lançada pela secção portuguesa e pela secção espanhola da Education Society, e através da existência de uma rede estruturada de contactos no I3S a nível mundial, de potenciarmos o uso do portunhol como língua franca, através de algo como um encontro informal de, para além de envolvendo países da região 8 e região 9, ou seja, todos aqueles capítulos de expressão ibérica, para promover o desenvolvimento de soluções para ensino, de conhecimento sobre o ensino, e envolvendo também as associações congêneres que em cada um dos países se identifica, como no caso de Portugal, a Sociedade Portuguesa do Ensino de Engenharia, para a promoção do intercâmbio e troca das experiências. E, portanto, eu com isto termino a minha apresentação. Creio que cumpri o tempo, André. Obrigado, já. Obrigado, graças. Thank you. Muito obrigado, Pedro. Para uma apresentação muito interessante. Agora seguíamos vocalmente, se tudo estiver preparado, para o Manuel Castro, se possível. Eu não consigo passar, portanto, Oscar, não sei se é o Pedro ou se é o Oscar que tem que... Ok, já consigo ver? Sim, é bem-vindo. E um pouco de eco. Sí, ahora bien. Agora está bom. Bom dia, buenos días, good morning. Vamos a hablar, en principio, mi idea es hablar español, ya que estamos hoy en esta mesa justamente potenciando los idiomas que trabajamos habitualmente dentro de este grupo ibérico, donde colaboramos desde hace ya muchos años, desde que empezamos el capítulo español y el capítulo portugués de la Sociedad de Educación, hace ya más de 15 años, al principio de los años 2000, y seguiré, como digo, hablando en castellano, aunque la presentación la he hecho en inglés en este caso, y mi idea es seguir un poco la trayectoria que me ha marcado mi compañero Pedro aquí desde Elche, donde agradezco también, igual que los anteriores han comentado, la organización que hemos conseguido después de casi 2 años de trabajo, desde Óscar, desde aquí de Elche, y el poder estar aquí unos cuantos en presencial y otros en online para tener este encuentro que justamente refuerza nuestras actividades de colaboración que tenemos. Y este es uno de los frutos, como hemos comentado ya también, que hemos hecho hasta ahora, intentar justamente llegar a una sinergia, una colaboración lo más amplia posible
entre nuestros dos capítulos, que se hace extensiva también a nuestras dos secciones, en la línea técnica y en la línea geográfica que tenemos, y que también hemos intentado que esta colaboración se lleve también desde las ramas de estudiantes y los capítulos de Cubo y Tacápanu. En el caso de ramas de estudiantes, ya sí que hemos también conseguido colaborar en algunos congresos y algunas actividades conjuntas, tanto la rama de la UNED como la rama de Vigo, la rama de aquí de Miguel Hernández, aquí en Elche también, o otras ramas que también en Portugal, también en Oporto, que también hay rama de estudiantes. Como digo, colaborar en actividades concretas que hemos hecho en un momento dado, porque el futuro, a fin de cuentas, nosotros solo estamos aquí en el presente, pero el futuro es de nuestros estudiantes, que hay que conseguir involucrarlos de cara a que sigan luego haciendo actividades con nosotros. Y ya también desde Madrid, en este caso, tanto la Politécnica de Madrid como la UNED, tenemos las dos primeras ramas de estudiantes de Tacápanu, desde la Península Ibérica, desde España, y también con la rama de Polito, del Politécnico de Torino, estamos intentando también mover esta actividad de excelencia entre los estudiantes a lo largo de Europa, la región 8 y todo el mundo junto. Como digo, intentamos agrupar eso, lo que es la parte de tecnología educativa, lo que serían las ramas de las áreas de trabajo del capítulo español y portugués de la Sociedad de Educación, con lo que es la geografía, sobre todo en el caso que estamos todos repartidos por toda España y Portugal, de los miembros de estas sociedades, e intentando intercambiar este tipo de actividades y colaboraciones, como la que tenemos aquí hoy en día, por ejemplo, donde en este caso pues algunos ponentes estamos aquí, otros ponentes están ahora mismo en Oporto, en toda España, en Madrid también, y todos repartidos en Vigo, después de cada uno, para seguir este evento, que es una muestra que tenemos de que el tema de la distancia y la movilidad pues ya se acabó. Nunca ha existido una frontera, una barrera, desde que ya hace ya más de 15 o 20 años hemos empezado a hacer actividades de los capítulos. Sí que hemos hecho a veces actividades presenciales, hemos ido a los sitios, pero también muchas veces hemos usado este tema del online o el remoto para poder colaborar con aquellos que no podían moverse por cualquier razón que tuvieran contando. Y ahí el papel este de lo que son los Distinguished Lectures, que se promueven desde la Sociedad de Educación del IECUBO, es muy importante. El poder que una persona determinada, por su característica, digamos, singular, o de presencia o de mayor penetración en un sector, puede moverse a otro sitio y ahí hacer un impacto local o un impacto, digamos, también más global con el tema del online. Como digo, es una actividad que creo que es muy importante, aprovechando también muchas veces ese tipo de otras actividades, como son los congresos, workshops, eventos, seminarios, que yo creo que es importantísimo el reunirse. Y sobre todo después de estos 2 años que hemos tenido de pandemia, que hemos estado todos parados, por decirlo así, cada uno en su casa, como comentaban antes aquí desde aquí de Elche, pues estar cada uno a hacer de su salón o su comedor o su despacho en casa, pues hacer su punto de trabajo hacia el mundo, hacia los estudiantes, hacia el resto, pues también hay que moverse de cara a intentar que volvamos otra vez a vernos. Yo creo que es fundamental esta presencia y creo que lo que hemos aprendido también en estos casi 2 años de pandemia es que el roce es muy importante. O sea, el networking que dicen los americanos, esa colaboración, digamos, a corto plazo, a corta distancia, es muy importante. Sobre todo para otro tipo de actividades que son también que se hacen a partir de ahí, como son los proyectos y las publicaciones. Ahí también hemos tenido proyectos conjuntos entre el capítulo portugués y el capítulo español de la Sociedad de Educación, proyectos también en temas de objetos educativos o de laboratorios remotos, otras actividades que hacemos conjuntamente, y publicaciones, como es el caso de Cubo Rita, que es uno de los casos en los cuales intentamos llevar tanto el español como el portugués a lo largo del mundo. Intentamos animar a la gente que a veces le cuesta un poquito más llegar al inglés por el tema de dominio del idioma o por dominio de la escritura, intentar animarles también para que vía castellano y portugués puedan llegar a la difusión internacional y luego ya intentar también publicar hacia el inglés, que siempre es la lengua, digamos, más abierta o más de mayor contenido, de mayor difusión al nivel técnico del mundo. Y ya para acabar, quiero no dejarme un tema fundamental, que es el tema del reconocimiento. O sea, una de las grandes pilares del IECUBO es intentar el reconocimiento en sus miembros. Y ahí, digamos, siempre desde que hemos empezado esta colaboración entre Portugal y España,
ha sido fundamental intentar reconocer a los líderes que han estado colaborando, trabajando en un momento dado. Dentro de la sociedad de educación, pues tenemos varios líderes, tanto estudiantiles con premios, que son los awards, tenemos líderes a nivel de capítulos, hemos tenido varias veces el capítulo español, el capítulo portugués, hemos sido reconocidos como de los mejores capítulos en el mundo de la sociedad de educación, o premios también como los líderes mismos, lo que son los chairs, digamos, de tanto un capítulo como del otro. Es fundamental, como digo, este reconocimiento y también eso de cara al futuro. Os animo a los que sigáis también, a los que estamos ahora mismo trabajando en esta línea, cada año acordaros de que en abril, más o menos, es la época de hacer el reconocimiento y hacer propuestas de líderes hacia la sociedad de educación y a otros también entornos como SMGA o EAB del IE Cubo. Y, como digo, presentar nuestros colegas que muchas veces han hecho un trabajo que a veces se conoce mucho pero no está suficientemente reconocido, como digo, intentar llevar ese reconocimiento hacia todos nosotros y a todos ellos para que sea una forma de tener más visibilidad y más conocimiento del mundo. Y con eso creo que estas grandes áreas de relación que tenemos, ya os dejo la palabra a André para que sigan nuestros dos ponentes que están en online por ahí contigo y cerca de ti por ahí. Muchas gracias. Por curiosidade, eu penso que Gustavo não está aqui perto. Gustavo, acho que está em Espanha, em colaboração com Espanha, a executar aquilo que está a ser dito, salvo erro, em Salamanca. Portanto, de qualquer maneira, seguimos agora com o Martin para a sua visão sobre o assunto. Martin, cumprimento. Aproveito para cumprimentar novamente, Oscar. Tienes la presentación, ou la pongo yo? Se puderes pôr tu, seria melhor. Se não, se for preciso, ponho. Vale. Que assim avanças tu os slides. Buenos dias, good morning. Quando vamos a falar de uma cooperação hispano-portuguesa, bueno, hablar desde Vigo, pues yo casi podía poner la cámara aquí en mi ventana y de un lado se ve Portugal, las montañas portuguesas, no se ve Oporto porque queda muy lejos. Y de otro lado se vería Vigo. Entonces, simplemente comentar y profundizar un poco en lo que han dicho mis anteriores compañeros, por una parte Pedro y por otra parte Manuel. Nosotros en el mundo, tanto el español como el portugués, son lenguas muy habladas. El español es la segunda lengua, el portugués debe de estar sobre cuarta o quinta. Pero lo que es más importante, y yo tengo aquí una página web que os voy a dar los datos de esta página en cuanto a los idiomas más hablados en el mundo. Lo que es importante es que tanto el español como el portugués son idiomas que son muy hablados por nativos, es decir, no es estudiado, no es solo simplemente estudiado fuera, como así él es el inglés, que es lengua franca y que nadie va a discutir, pero pensamos que desde la península ibérica, lo que son las culturas española y portuguesa, tienen mucho que decir en el mundo. No es una cuestión de desbancar al inglés como lengua franca, creo que no es esa la cuestión, pero sí el de fomentar el que tanto el español como el portugués, lenguas muy parecidas, muy semejantes, que si uno se acostumbra, fáciles al menos de leer, también de comprender, el que sean pues, la segunda lengua en cuanto a la ciencia. Y creo que eso es algo factible. Y como ejemplo de la cooperación que hemos realizado tanto desde Portugal como desde España, Andrés, si pasas a la siguiente transparencia, uno de los ejemplos son los libros TICAI, que son las siglas de TICS para el aprendizaje de la ingeniería. Ahí está la página web donde están todas las ediciones. Son libros que empezaron a editarse en el año 2006, el capítulo español se estableció en el 2004, bueno, pues ya desde los primeros momentos estuvimos colaborando con nuestros colegas portugueses. Uno de los frutos de esa colaboración fue la edición de estos libros. Estos libros que han estado vigentes, si puedes pasar a la siguiente
transparencia hasta la edición del 2018, en donde han participado fundamentalmente el capítulo español con editores como han sido gente de la Universidad de Vigo, Juan Manuel Santos, Manuel Caeiro, Alfonso Lago, también ha estado Óscar Martínez Bonastre, ha estado también Inmaculada Plaza. Por parte de la parte portuguesa, pues inicialmente Carlos Vado Carballo, de ahí de Oporto, Paula Escudeiro, ha estado también Manuel Jericota, y ha estado, creo que los últimos editores ha sido tú, André Vado Fidalgo, en las últimas ediciones. A ver, con el transcurrir de los tiempos, estos libros que estaban pensados en capítulos que eran indistintamente en español o portugués, de temas muy importantes, extensiones normalmente de comunicaciones a congresos, bueno, con el transcurrir del tiempo, el formato libro pues ha perdido importancia dentro de la comunidad científica en favor de lo que es el formato revista, ya que en la mayoría de los currículums que nos piden todos los todas las agencias en todos los países, se da mucho más peso a las revistas que a lo que son los capítulos de libro. Y antes de pasar a la siguiente transparencia, sí me gustaría decir que no solo ha sido una colaboración hispano-portuguesa, sino que también han estado presentes colegas de capítulos iberoamericanos. Primero con el capítulo colombiano, con Carlos Rueda Artunduaga, y luego con el capítulo fundamentalmente brasileiro, ¿no? Con Ricardo Silveira, con Rosa Vicari, y creo que no me olvido de nadie más, tenía por aquí apuntado. Pero bueno, como decía antes, el formato libro ha perdido preponderancia y lo ha ganado la revista. Entonces, Andrés, si pasas a la siguiente, podemos ver lo que es IE Cuborrita, la revista americana de tecnologías de aprendizaje, en donde inicialmente era para favorecer lo que era la publicación de comunicaciones científicas, de artículos científicos, tanto en español como en portugués, para poder ser revisados primero en las lenguas nativas y luego, bueno, traducir al inglés cuando el aspecto técnico ya está simplemente evaluado, ¿no? Pero con el transcurrir del tiempo, una publicación que primero fue una publicación piloto del capítulo, perdón, de la Sociedad de Educación del IE Cubo hasta el año 2012 incluido, y a partir del 2013, pues ha sido ya una publicación oficial. Y como tal publicación oficial, bueno, nos exigieron que fuera en inglés, entonces seguimos con nuestro ritmo, ritmo de que los autores pueden presentar tanto en español como en portugués, se puede evaluar en español o portugués, y luego una vez aceptado, bueno, pues se puede traducir al inglés. De tal manera que en el estado actual, el paper que se publica y que está en eExplorer es un paper en inglés, pero que ha podido ser enviado en español o portugués y que de todas maneras tiene su versión abierta en español o en portugués. De tal forma que lo hemos convertido en una manera de difundir la ciencia en español y en portugués. Puedes pasar a la siguiente, transparencia. Es actualmente parte de la página que aparece en eExplorer, en donde se ve cuál es la clasificación en el Site Score, en el índice Site Score de Scopus, que tiene un índice de 1,9, estamos entre el Q2 y Q3, y en donde este año por primera vez estamos en el JCR, pero no en el JCR en el Citation Index, sino en lo que es el ESCI, en el Emerging Sources Citation Index, es decir, aquellas revistas que están en la última fase de revisión para ser incluidos en alguno de los dos índices del JCR, los índices clásicos, que es el social y el de ciencias. Entonces, creemos que está ya en un grado de madurez lo suficientemente
alto como para que uno de estos años sea incluido ya en uno de estos dos índices. Pero la característica fundamental es que tenemos los papers en inglés, papers que, por lo tanto, garantizamos la máxima difusión a nivel internacional a través de la página de eExplorer, de Digital Library de Cubo, pero esa página solo es accesible a la gente que esté suscrita al IEcubo, no es una página open access, y sin embargo las versiones que tenemos tanto en español como en portugués, es decir, o bien dependiendo del lenguaje nativo, son libremente accesibles a todo el mundo, con lo cual cumplimos un doble objetivo. Primero, difundir la ciencia como cualquier otra revista a nivel internacional, inglés, que es la lengua franca de estos momentos, y segundo, difundirlo también en toda la comunidad iberoamericana o toda la comunidad, si queréis, hispano-portuguesa o de habla portuguesa y de habla española en todo el mundo, que no solo se circunscribe a América Latina, siendo muy importante América Latina, obviamente, sino que también hay una parte importante en África, en todo lo que tiene que ver con el África lusófona, y en menor medida yo creo que algo también por Asia hay. Timor creo que es por lo menos el punto en donde sigue manteniendo el habla portuguesa y el habla española en mucha menor medida en Filipinas, en lo que pueda quedar de lo que fue antiguamente un territorio español, ¿no? Lamentablemente, si uno se fija en los distintos idiomas más hablados del mundo, uno ve que el primero, obviamente, es el inglés, y le sigue el chino, pero el chino solo se habla en China, no se habla en ningún otro país, por lo menos hasta donde yo sé. Le sigue el hindi, que si yo no me equivoco, también solo se habla en la India, no se habla en ningún otro país. Le sigue el español, que sí se habla en muchos países. Le sigue, bueno, el español con 543 millones. Y si sumamos el portugués con 258 millones, tenemos 700, casi 800 millones de habitantes que hablan en todo el mundo y diseminados por todo el mundo, tanto español o portugués. Y creo que esa es una comunidad lo suficientemente amplia como para que, por otra parte, la cooperación exitosa, porque realmente, igual que el TICAI fue desde el año 2006 y ERRITA fue lanzada también desde el año 2006, es una buena cooperación que llevamos realizando y que va más allá de lo que es las fronteras de la península ibérica, sino que va a todo lo que es el mundo, ¿no? Yo creo que ahí, tanto desde España como desde Portugal, tenemos mucho que decir y podemos poner nuestro granito de arena a lo que es la ciencia, tanto en español como en portugués. El otro día, hablando con Óscar, me comentaba que, bueno, que existe, por lo menos de parte del gobierno español, una iniciativa que es la ciencia en español. Yo desconozco, y quizá lo podamos tratar en el debate, si existe una iniciativa similar en el gobierno portugués, pero bueno, bien podría de no existir el animarse, ya que en España se está dando esa iniciativa. Y podríamos aprovechar esa iniciativa para ir más allá de nuestras fronteras de la península ibérica, que ya lo estamos haciendo, pero recalcando aún más esa dimensión mundial de lo que es el idioma español y de lo que es el idioma portugués. Si pasas a la siguiente transparencia, André, por último vemos lo que es también la cooperación que hemos tenido, tanto el capítulo español como el capítulo portugués, en congresos. Yo aquí he puesto dos que quizá, a ver, son los más cercanos a mí, a mi experiencia. Primero está el TAE, que es la tecnología, aprendizaje y enseñanza de la electrónica, en que cada vez, siendo una iniciativa que nació en España y que durante mucho tiempo se desarrolló simplemente en España, pues cada vez está cogiendo más peso Portugal, el capítulo portugués y instituciones portuguesas. Y de hecho yo creo que una de las siguientes ediciones
la de este año que viene no, la siguiente, es cada dos años, va a ser en Oporto. Pero si queréis, hay otra en la que yo estoy más involucrado desde hace más tiempo, es el Simposio Internacional de Informática Educativa. Yo en este simposio llevo al menos 20 años involucrado, y es un simposio que nació en España, Portugal, se van alternando, es un simposio anual. Un año se celebra en España, otro año, al año siguiente, se celebra en Portugal, y así consecutivamente, pues al menos desde hace 20 años. Ha habido alguna excepción por razones, por ejemplo, este año se ha celebrado dos años consecutivos en España, razones de pandemia y de hacerlo coincidir con otro congreso que es España, es el congreso de informática, ¿no? El congreso donde reúne, digamos, un contenedor de múltiples congresos relacionados con pero quería incidir en este Simposio Internacional de Informática Educativa porque también es un caso de éxito, ya no solo de los capítulos español y portugués, porque este simposio nació antes de existir por lo menos capítulo español, y es un simposio en el cual tanto colegas portugueses como españoles pues hemos sabido cooperar desde hace, ya digo, al menos 20 años, en aras de conseguir al final un simposio internacional, en donde obviamente la parte española, la parte portuguesa, tiene mucho que ver en ello. Compañero que necesitaba algo. Y yo con esto casi doy por cerrada mi intervención y me gustaría más, debatir, ¿no? En que tenemos casos de éxito en donde hemos colaborado muy bien, tanto desde Portugal como desde España, y que de hecho seguiremos colaborando, y quizá lo que nos hace falta más es afianzar o recalcar mucho más la difusión internacional que hacemos de todos estos eventos que venimos realizando, tanto, bueno, la revista, que yo creo que ya está encauzado, como de los congresos, en donde yo creo que podemos dar un paso más aún y profundizar en esta operación, que es histórica y que no viene de unos años acá, sino de bastantes años acá, y podríamos decir incluso desde el siglo pasado hacia acá. Y nada más. Moito obrigado, moitas grazas, gracias y thank you very much. Y pasamos al siguiente, que debe ser Gustavo, ¿no? Sí, obrigado, Martín. Muchas gracias, Martín, por la presentación. Vou passar a apresentação ao Gustavo. Gustavo, no fim da tua apresentação, agradecia que me passasses a mim. Quer dizer, já te passaram a apresentação antes de eu passar. Portanto, podes começar quando quiseres. Ok. Obrigado, André. Creio que se consegue ver a apresentação, sim. Não está maximizada. Não está maximizada, mas consegue-se ver bem. Consegue-se ver bem. Ok. Em primeiro lugar, agradecer ao Oscar o convite para estar presente neste evento e enviar um abraço muito grande aos meus colegas, ao Manuel Castro, ao Pedro Fonseca e ao Martim Gamas Instal, e outro para ti, claro, André, desde aqui, desde Salamanca, que é meio caminho entre o Porto, meio caminho, quer dizer, ainda mais um bocadito até Elche, onde estão os nossos colegas, de forma presencial. O facto de ser o último na apresentação significa que muitas das coisas já foram afloradas pelos meus colegas. Eu ia referir numa primeira parte alguns exemplos de cooperação que foram casos de sucesso. Uma delas é, por exemplo, a CISPI, que foi a primeira conferência internacional da Sociedade Portuguesa para a Educação e Engenharia, onde nós tivemos a oportunidade de ter artigos selecionados, publicados na edição TICAI, tal como foi referido pelo Martin Lamas Nistal, e também alguns artigos no I3J Escrita. Portanto, claramente, estas duas edições, o TICAI e o I3J Escrita, é um exemplo de cooperação excelente entre Portugal e Espanha. E neste caso,
ao nível do, dos capítulos da sociedade e educação. Um outro caso de sucesso é a TAI, edição de 2020 foi organizada no Porto, não vai ser organizada ainda, a de 2022 vai ser em Teruel, organizada pela colega Iman Plaza, mas a de 2020 realmente também é aqui um exemplo, de, foi a primeira vez que o Congresso TAI foi realizado fora da Espanha e, portanto, foi organizado no Porto. E, mais uma vez, houve aqui uma colaboração, uma cooperação muito importante entre os capítulos português e espanhol do I3ES. Basta ver a assinatura do memorando de entendimento que juntou estes dois capítulos. Tal como o Martim Lhama já tinha falado, também existe a Conferência Ibérica de Sistemas de Tecnologias de Informação, portanto é uma outra conferência, é organizada tradicionalmente por Portugal e por Espanha e tem vindo, digamos assim, a variar entre os dois países. É apoiada pelo I3ES, neste caso não pela Sociedade de Educação, mas sim pela Systems Man and Cybernetics. Há aqui uma colaboração também muito forte entre isto, portanto é mais um caso de sucesso a juntar os que aqui já foram referidos. A nível de iniciativas conjuntas entre Portugal e Espanha, em termos de ciência, há aqui um exemplo que é o Laboratório Internacional Ibérico de Nanotecnologia, é claramente uma cooperação ibérica, o único senão é se visitarmos o site está apenas em inglês e ao contrário do que acontece com aquelas várias conferências que foram mostradas há pouco, o site poderia estar em inglês, português e espanhol. Portanto, creio que o fato de se usar as três línguas, tanto no site da CISP, da edição 2020 da TAI, ajuda, digamos assim, a disseminar de uma maneira mais alargada, porque ainda há colegas nossos que não dominam o inglês, não é? E o interesse é chegarmos a todos os colegas que trabalham em Portugal, em Espanha e principalmente na América Latina, porque também nesses países não é dado como certo que todos os colegas investigadores saibam dominar ou falem o inglês. Portanto, eu acho que a utilização das três línguas maximiza este esforço de colaboração entre pessoas que falam português e que falam ou que falam espanhol. Eu queria dar aqui uma tónica um pouco dissonante, que era falar também de casos de insucesso. E nesse sentido, falar da rede ferroviária entre Portugal e Espanha. E é claro que isto não é culpa do I3ES, não é? Portanto, é necessário desde já dizer que isto é totalmente alheio ao I3ES. Mas se estamos a falar de cooperação, colaboração, e apesar da taxa de penetração das ferramentas online e da sua disponibilidade, creio que também faz falta falar da questão da mobilidade. Desde logo, por exemplo, a linha de alta velocidade entre Porto e Vigo, e estou aqui a lembrar da cooperação com a Galiza, Norte de Portugal e Galiza, fala-se desde 2004, há mais de 15 anos que se fala desta ligação, mas ela não tem avançado. E, portanto, não faz sentido que cidades que distam apenas a menos de 200 km ainda continue a ser uma dificuldade tão grande de pegar um comboio numa hora, chegar ou viajar entre estas duas cidades. Este artigo que eu queria referir aqui é muito recente, é de 28 de novembro, é do domingo passado. E fala realmente da dificuldade de, apesar de estarmos numa Europa, na Comunidade Europeia, de fazer esta ligação através de comboio. E basta ver o exemplo aqui da ligação Lisboa-Madrid. A Comissão Europeia tem dito que em distâncias de 500 km se deveria fazer preferencialmente essa viagem através de comboio e não de avião.
é uma maneira também de atingir as metas de carbono, portanto, uma ligação por avião consome ou liberta muito mais dióxido de carbono do que uma ligação por comboio. Ligação por comboio é das ligações mais limpas, digamos assim, porque por quilómetro, digamos assim, por quilograma movido e por quilómetro, liberta muito menos dióxido de carbono do que o carro e do que o avião. Ora, no caso da ligação entre Lisboa e Madrid, estamos a falar, neste momento, estamos a falar no final de novembro de 2021, perder 11 horas e fazer três transbordos. Isto não é um exemplo de sucesso, é um exemplo de insucesso. E é preciso nós termos também esta consciência, porque não só como investigadores somos cidadãos, somos pessoas que votamos, interagimos e que podemos chamar a atenção para os nossos políticos que interessa ter boas ligações ferroviárias para potenciar também a colaboração direta, o ir, o estar, por aí fora. Porque não há só a dimensão online, que essa está já salvaguardada, mas há também o ir e o estar. E, portanto, terminava com esta última transparência, dizendo que é preciso fazer mais e que se poderia também falar desta questão ferroviária. Obrigado. E agora, eu creio que basta stop sharing. Uhum. E não sei como é que faço para passar para ti, André. De qualquer maneira, gostava de ouvir. Vamos agora para a parte de discussão. Agradeço para já a todos os panelistas, todos os participantes. Agradeço também que toda a gente cumpriu o tempo, ou pelo menos estamos dentro do tempo, que não é assim tão habitual. E fazia então, pegando no que o Martin disse, aproveitava, peço desculpa, que cada panelista agora pudesse dar alguma opinião. Portanto, toda a gente fez um estado muito bom da arte, o que é que existe, o que é que já foi feito. Agora, se alguém tem uma visão do que é que poderia ser feito ao nível das instituições, das universidades, como o Martin disse, eventuais programas que as pessoas não conhecem, que poderiam vir a conhecer, ou seja, se eu, como português ou espanhol, quiser potenciar a minha colaboração, o que é que sugeriam que eu tentasse fazer ao nível da minha universidade, das minhas instituições, que é assim de género? Pela mesma ordem, Pedro, agora basta verbal, portanto não é preciso passar a apresentação. Pedro, podes dar a tua opinião sobre esta, digamos, sobre este ponto de vista? O que é que cada um... Portanto, sugestões que tu terias para alguém que quisesse fomentar em cooperação com parceiros, no nosso caso, espanhóis. Posso desafiar de outra maneira, pegando na tua apresentação. Tu falas lá de cursos, por exemplo, de cursos em Portugal e Espanha. Eu, tanto quanto sei, não existe assim muita colaboração entre universidades portuguesas e espanholas, ou discordas? Que agora estás muted. O que eu iria dizer era para falarem com o I3S e aproveitar Peço desculpa, deixamos de ouvir. Educação, que são vetores para um rápido estabelecimento dessa comunicação. Eu penso que isso seria uma das formas. E tudo parte, para mim, o conhecimento informal entre as pessoas é muitas vezes o ponto de partida para depois saírem a colaborações formais. Por isso é que a realização de eventos com conjuntos é importante, porque permite, de certa forma, quebrar o gelo, aproximar os vários intervenientes, porque quando temos uma ideia é muito diferente eu telefonar para a pessoa que eu conheço na universidade tal, e falar da ideia do que recolher um nome, se eu tentar fazer um contacto exploratório, do que recolher um nome que me parece que será a pessoa a falar e tentar chegar lá. Portanto,
Uma das coisas essenciais nesse processo são as oportunidades de conhecimento mútuo. E aproveitar as estruturas que já existem e que podem potenciar esses contactos. Obrigado, Pedro. Manuel? Fundamental coger todos los perfiles que tenemos en los grupos que estamos trabajando, desde el perfil estudiantil, que yo creo que es un poco el que tenemos que potenciar y tenemos que ir hacia el futuro. También, evidentemente, el perfil de proyectos, que también hemos tenido una colaboración muy amplia en temas de proyectos con grupos de investigación que pertenecemos todos, de alguna forma, también al IEcubo, al SPI, a las distintas asociaciones que estamos alrededor, pero que desde los proyectos mismos conseguimos también tener una relación muy fuerte y usar también, en este caso en sinergia, como decía antes, los propios capítulos como parte de visibilidad de esos proyectos, intentar llegar más a la sociedad en base de que se conozcan esos proyectos como tal, ¿no? Temas de laboratorios remotos, temas de Visir, de Pilar, que hemos hecho entre varias universidades españolas también y universidades portuguesas, yo creo que es fundamental en esta línea de colaboración. Y por último también esa parte que decíamos antes de otros eventos, otras actividades como son los congresos, los seminarios o las reuniones, digamos, que podemos tener en cualquiera de los dos sitios, tanto en España como en Portugal, y usando, como decía antes, también el tema del online como parte también para integrar a aquellos que no pueden moverse o que no pueden viajar en un momento dado. Yo creo que esos tres aspectos de lo que sería todos los perfiles, investigación, academia, publicaciones y estudiantes serían fundamentales de cara al futuro. Gracias, Manuel. Martín. Bueno, yo prácticamente estoy de acuerdo con todo lo dicho hasta ahora, que son actividades a realizar y a fomentar. No se te oye, Martín, espera. ¿Perdón? Sí, ¿no? Pues eso, diría que adhiero a todo lo dicho hasta ahora. Por ser breve y cumplir con el horario, diría, hay un activo que tenemos y que es muy importante y que habría que reforzar, que es Rita. Y luego, digamos, aprovechando lo que dijo Gustavo, con el tren y demás, yo no sé si hay el mismo nivel de colaboración entre lo que es Galicia y norte de Portugal, que creamos es una euroregión, que tiene una serie de instituciones, que tenemos, por ejemplo, un programa Jacobus que permite hacer estancias de uno y del otro lado, que permite incluso ahora financiar papers conjuntos. Bueno, yo no sé si eso existe con el resto de Portugal-España, pero sí sería bueno fomentar ese tipo de colaboración. Y luego, a ver, todas las cuestiones online están muy bien, pero hay algo que el online no ha podido ni siquiera sustituir. Son los coffee breaks y las comidas y cenas de gala. Y todos sabemos que en cualquier tipo de congreso, esas son las actividades más importantes, porque son las que permiten tejer, digamos, unas relaciones personales que facilitan enormemente las relaciones profesionales que vienen después. Entonces, esto que está dicho medio broma, pero medio en serio, yo creo que habría que fomentar reuniones presenciales y desde el punto de vista del IEcubo, de lo que son los capítulos español y capítulo portugués, para poder fomentar ese tipo de otras colaboraciones, aparte de las que estamos haciendo y que debemos profundizar. Pero pueden existir otro tipo de colaboraciones que habrá que explorar. Nada más. Obrigado, Martin. Para terminar agora, Gustavo. Obrigado, André. Eu creio que me recordo de em 2019, se não estou enganado, ou em 2018, ter havido uma reunião conjunta em Vigo, que foi organizada pelo Manuel Caeiro. Estou correto, Martin? Por favor, diz-me se não estou enganado. Eu creio que sim. Ano arriba, ano abaixo. Eu também estive lá. Exatamente. E, portanto, reforçar essa parte. Portanto, são ferramentas complementares. As ferramentas online permitem determinados momentos para coisas pontuais. Realmente a interação, e elas são extremamente vantajosas. Mas também estou de acordo totalmente com o Martin, que há uma dimensão humana, pessoal,
e de entendimento que vem da interação, pessoal, citando o poeta Homero, de conversar depois de afastado o desejo da comida e da bebida. Isso vem escrito na Odisseia e na Ilíada, e é uma matriz cultural europeia, que é o entender-se, partilhando também esses sabores e essas, digamos assim, essas nossas memórias também que fazem parte do coletivo. Há vários programas, o Iacobus é um dos programas que realmente que o Martim falou, que é para o norte de Portugal e para a região da Galiza. Seguro haverá mais programas desse tipo, eu não os conheço, mas acho provável que existam noutras áreas ou noutras regiões. E realmente é importante esta parte do I3ES porque ela mostra como havendo uma organização de topo, que é o I3ES, através dos diferentes capítulos se pode montar esquemas de colaboração que são depois locais. Portanto, há aqui uma dimensão internacional, como o Pedro falou, que depois a nível local, a nível regional, se pode consubstanciar em atividades concretas da cooperação. Eu diria que esse é um vetor também importante, que é não deixar de lado o aporte de organizações internacionais. E depois já há também outras ferramentas, o caso do Erasmus. Eu neste momento estou em Salamanca com uma bolsa, com uma beca Erasmus. Isso pode ser utilizado realmente para fomentar e nesse sentido colocar outra vez a tónica na questão da mobilidade e dos meios de comunicação de terrestres. Obrigado, Gustavo. Estamos só ligeiramente em atraso, mas julgo que foi uma discussão bastante interessante. Aproveito para reiterar que espero que nos possamos encontrar fisicamente todos o mais breve possível, sem máscaras, para tomarmos um cafezinho e discutirmos estas coisas de forma séria e também estarmos uns com os outros, porque é sempre assim, como toda a gente disse, é sempre assim que as coisas funcionam, é mais fácil avançar com o trabalho. Mais uma vez agradeço a todos os participantes e a assistência, um bom resto do workshop. Óscar, passo-te outra vez o comando, julgo que agora é o intervalo grande para almoço, correto? Só lá como é. É isso? Bom. Manuel e Pedro, vocês que estão aí, é isso que vai acontecer agora, certo? Thank you, André. Well, we are closing the session morning. We have a break now of until 3 p.m. and we will continue during the afternoon with the next panels. Thank you very much. See you later. See you.